Buenas. Hola. ¿Poco? Hola, Mía. Hola, Charlie. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya me enteré de lo que te pasó ayer. Pues si estabas en la salida del hospital. No de eso, de lo siguiente. Que me casé. Efectivamente. Sí. Enhorabuena. Gracias. ¿A ti? ¿Cómo que a mí? Estoy siendo amable. Ya, pero se te da un poco mal, ¿eh? No sabes Ya serlo. lo sé, pero bueno, estoy siendo amable. Me parece muy bien, pero con He tanta pasado. falsedad es más falsa que la mía. ¿Quién yo? Sí, tu ¿Tú crees amabilidad. que yo soy falso? Tu amabilidad, no tú. Ah. No, no, mi amabilidad no es falsa. No No. sabré decirla, no sabré decirla, pero Ah, falsa vale. no es. Ah, que sabes ser amable. Sí, no lo sé expresar, pero serlo lo soy. Oye, ¿qué le pasa al cadete? ¿Qué hace? Nada, cosas de mente. Ah. Ya me entiendes. Digo, ¿qué le pasará a las manos? Ah, las tienes raras, probablemente dicho. ¿Sí? Gambino, ¿estás? Sí, jefa, necesito que cambien ¿Qué? la emisora. ¿Quieres mando, eh? ¿Qué tienes que asignar tú? Pero hay que esperar a la compañera. ¿No hay nadie más? Sí, vienen ahora. Ah, vale. Habían dicho que se retrasaba la asignación. Ah, no lo he leído. Necesito que vea los comunicados de radio, por favor. Sí, yo la radio la he visto.
Mía, Dime. pues aunque no lo creas, ¿Qué? ayer me asustaste. Lo siento, fue sin Así querer. que en el fondo, en fondo, fondo también, yo también te quiero. Ah, bueno, pues como yo, en el fondo, 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 muy fondo, pero un poquito. Sí, eso es. Me alegro que estés bien. Gracias. ¿Qué ha pasado con el caballero ese? Nada, ¿no? Aún nada, está Nada. En el espacio. Exacto. Ah, oh, puta, qué pareo. Sí, Encima que le ¿eh? hemos pillado Encima que le flagrante. hemos pillado un flagante. Ha hecho un Neil Armstrong. Se ha ido a la luna Sí. y... Madre mía. ¿Qué pasa? Ah, que está ahí. Sí, así. No, 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 a mí no es así, ¿a que sí? No, mira, mira, ponte. Claro, Escucha, vamos a ponerlo nervioso. Ponte como yo, ponte aquí. Así, así, que se ponga nervioso. cada uno para un lado. Sí. Marco, Espera, espera. Marco, tú Vamos. tienes que poner. Ay, ay. Ay, ay, va, Vamos, va, va, a. vamos a ponernos por delante de su puta nariz. Mira, 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 Sí, mira. que se ponga muy nervioso. Aquí, aquí. Formación tortuga, formación tortuga, formación tortuga. Como los romanos, ¿no? Uno por detrás, uno por detrás. Charlie, te toca por detrás. Mark, te toca por detrás, eres cadete. Te toca, tío. Formación tortuga. Rafael. Formación tortuga. Joder. Sentarse o asignos rápidamente y si vienen luego y tienen que reasignar, que reasignen. Wally va a venir ahora. Oye, Vale. Gambino, yo para ti veo otro saludo, ¿eh? Sí, a mí no me sale de así. A ti hay que saludarte así, ¿a que sí? Sí, así. ¿Y así? Sabía yo. Vale, voy a colocar. Uy. ¿Y así? Hostia. ¿Qué? Si no. Me lo enseñó un médico. Oye, ahora me tienes que llamar tú a mi jefe. Dime, jefe. Pues eso. Vale. Se va a Dandía con Lightgo. Vale, lo espero abajo en el patrulla. Sí, donde te Ahora quedas. sí que son Smith, ¿eh? Ahora sí que se enseña en Sí, el sí, sí. 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 Ahora sí. De acuerdo. Buen Hasta servicio. Dominic con Igualmente. Matt Dominic en un Venga. 20. Vamos ahí. Vámonos. Buen Buen servicio, servicio. compañero. Ya estamos Hola. asignados. ¿A Dan 10? Sí. Esto. Que vaya bien, ¿Quién ha Mark. asignado? 10-4. 10-4. Estamos 6 polis, me parece. ¿Solo? Sí. Ok. Connected. Microphone muted. Channel switched. Voy a hacer un Denis. Microphone Ah, activated. voy. Voy para allí, pues. Microphone muted.
Sí, sí. ¿Qué pasa, Smith? ¿Qué pasa, señor Smith? Buenas. Hola. Jefa. Dime. ¿Qué tal la noche de bodas? ¿Qué? Me tuve que ir, se quedó con vosotros. Ah, ¿qué? Sí. ¿No te acuerdas? ¿Cuánto bebiste? Brown. Dime. ¿Os podéis encargar vosotros del tenis que este tiene un pequeño problema? Sí, sin problema. Thank you. Que muy mal la noche de boda, sí, igual y no cumpliste. ¿Cómo? Nada. Me voy a hacer de Denis. Pero... Brown, quizá luego te lleve al monte. ¿A mí? Pues tendrás que llevar a otra persona. Afirmo. Aguas. Vamos. ¿Te importa conducir tú? Microphone activated. No, porque me iba a importar. Microphone muted. Microphone activated. Soy una experta conductora. Hombre, por supuesto. Pero, hombre, si te montas ahí no puedo un conducir. Un momento, que te voy a poner. Microphone muted. Todo para ti, jefecita. Ya no soy jefa. Jefecita. Ya no, ahora el jefe eres tú. Jefecita, ha dicho. Pero ahora lo eres tú, ¿eh? Eres más alto cargo que yo. ¡Ah, la verdad! Usted manda, jefe. ¿Teniente superior? ¿Tú? Tú. Yo, oficial. No sé lo que soy, en verdad, ¿eh? Dale al... ¿Qué es? 320. Adam 10, código 1 a 320, de todos 800 metros. Uy, la moto esa. La sigo. Ha venido del 320. Sí, pero no hay pruebas. Ya, pero igual iba a vender o algo. Puede ser, quién sabe. 197 al 320, sin visual, código 6 por la zona. Aunque hemos visto una moto que se dirigía a la zona conflictiva, vamos a realizar un código 6 por esa zona. A un kilómetro detrás. Voy, de repente. Al aviso. Es en la playa, justamente. 10, código 1 al 320. Oye, tu coche se va mucho, ¿eh? Aquí Adam 30, formado por Manuel de Dios, oficial segundo, y el cadete Marc Díaz, inician patrullaje en TAC-1, alerta neutra, divisiones globales de los Santos. Está formado por el oficial primero, Mark Dominic, y el oficial segundo, Dominic Brown, sobre divisiones globales de los Santos en TAC-1, alerta neutra. Cuidado. Quita luces. Frena. Como si patrulláramos normal. Dale. ¿Lo pillamos? Ese no era, ¿no? No. ¿Detrás nuestro? ¿Puede ser? ¿Ese? No. Tengo una unidad en comisaría o en chinga. Cuidado, espera. Joder. Microphone activated. Microphone muted. Hola, un mono borracho. ¿Qué tal?
Estoy mirando si está en el agua, pero no veo absolutamente nada. Yo creo que ha saltado la valla esta y se ha ido, porque es que otro sitio no ha podido ir. Microphone muted. Adam 20, prueba de radio. No se ve nada por aquí. 5 de 5. Microphone muted. Negativo, no lo he escuchado. 5 de 5. Mi compañero no le escucha. Microphone muted. ¿Quién ha hablado? Brown. Vale, tomen ahí en prueba de radio. 5 de 5. Microphone muted. Negativo. Microphone activated. Mi compañero no le escucha. Microphone muted. 20 para Mary, 40, ¿me copian? ¿Y el compañero, Mark, me copia también? 5 de 5. De 4. Negativo, voy a reiniciar radio. Microphone activated. Mi compañero reinicia radio. Microphone muted. User disconnected from your channel. Microphone activated. Código 12. User joined your channel. Adam 10, prueba de radio. 5 de 5. 5 de 5 por parte de Brown. McDominay le ha copiado solo el final del mensaje. Le he copiado. 10, 4, 5 de 5 esta vez. Microphone activated. Mira, está vendiendo. ¿Lo ves? Microphone muted. ¿Me escuchas? Dale. Ahí, lo tenemos. Caballero. No, yo estoy conduciendo, yo no. 254 Víctor, a una vender, le hemos visto vender droga. Microphone activated. Microphone es una muted. Vender, wey. Así es. Se acaba de poner una máscara. ¿Qué es eso? Se acaba de poner una máscara. Vamos por carril contrario. ¿Necesitan 6, Adam? Así es. ¿Tiene un chiclazo? 20 en camino. Tiene chicle. Va para la zona del helipuerto. Continúa para esa zona. Eric 40, adelanta por la derecha. 10-4, todo suya. Continúa recto. Giro izquierda, ¿vale? Eric se encontraría. A la verga, qué chicle. 20 en busca de 100. Media adelanta. Vamos, continúa. Gira a la izquierda. No sé para dónde ir hacia los códigos 100. Vamos por Vine City Avenue, compadas. Gira a la derecha. Frena. Negativo, negativo. Gira a la izquierda. No tiene salida. Gira salida, que no hay salida. Bloquea aquí. Vaya pilla, me cago en 10. Se la ha jodido la moto. Sí. Y decía, no me vais a pillar, anda que... Tremenda. Ah, voy, ¿eh? Manos arriba, compa. Estoy. Ah. Pues ahora que se la ha jodido ahora. Queda usted detenido. Aguas. Vale. Venga por aquí. Y la madre. Oh, la madre del cordero, tú. ¡Ah, qué hostia! Qué bueno, chicos. Póngase, vaya a hacer patrulla. Ah, vale. Y póngase contra él, que le registro un momento. Oye, ¿alguna unidad disponible, güey? Necesito una acá en la Divinta Comisaría ya, güey. 20, código 1, último 320, está 500. Microphone activated. No tiene dinero negro, 20, pero tiene 38 bolsas de hierba. Muy bien, este cuerpo de policía, Viniendo por Rinas, yo estaba tranquilito y me vienen 6 policías. ¿Has visto? Con problemas de radio.
Le voy a meter al coche. Sí, sí, sí. Vale, vale. ...254 Víctor persiguiendo a una Sánchez. Le ayudamos, Mary. Camino. Le doy todos los derechos. Y yo referencia activa, ¿la ven? Afirmo. 10-4. No podemos pasar, se ha metido en callejón. Chavadulaque. Muchas gracias, El cinturón. Bueno, se agradece que haya alguno que se la suba su vida. Claro, a cuidado, mí es que me importa mucho. Chicle que flipas. Son dos sujetos. Me está sacando el dedo al pendejo. Le voy a leer los derechos. Sí, adelante. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante delito. Tiene derecho a guardar silencio y a no contestar a ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a recibir asistencia médica en el caso de que lo precise. Tiene derecho a comida y bebida si la necesita. Y tiene derecho a una llamada en presencia de un agente. ¿Entendido? Comprendido, agente. Los tenemos. Buen trabajo. ¿Ha dicho algo? No, por radio. Tengo uno que está inconsciente. ¿Solamente tenía bolsas de marihuana? Sí, y creo que sí. Dinero negro no. Microphone activated. Uy, he hablado sola, ¿verdad? Que sí. Decía que sí, que dinero negro no tiene. Vale, pero ninguna arma ni nada, ¿no? No me acuerdo. Creo que no. Solicitamos un código 8. Venta de droga porque lo hemos visto vender y huida a la justicia. Vale. Incluso le pueden meter rostro oculto porque se ha puesto la máscara. Vale. 20 para mando, ¿me copian? Venga, por aquí. Va a tener que mirarme el tobillo, ¿eh? Creo que me lo he torcido. A ver, vamos por aquí. ¿Cómo pesa las puertas? Sí, Mary, sí, 40 sí, para mando. Es que, ojo. Hola. ¿Es Batman? ¿Quién? Puede ser. ¿Qué dices? ¿Qué coño? Yo escucho una mujer. ¿Dónde está la mujer? Eso es otro piso. A ver, póngase contra la pared. ¿Dónde tiene el DNI? En el bolsillo de la pierna, en el derecho, por favor. Brown, llámelo por el móvil o radio interna, o si no, lo llevan ustedes. 10-4. Pídalo por radio interna de los otros. Carlos Rodríguez. Sí, ese soy yo. Vale, se da la vuelta que le vuelva a registrar. Sí, por supuesto. Microphone activated. ¿Estás? ¿Hola? Estoy ocupado. Una cosa solo, el fertilizante... Negativo. No se lo quito, ¿verdad? Microphone muted. Vale, voy a mirar la multa. Sí, míreme, a ver si... No sé si... Oye, porque claro... Usted comprenderá, me pilla haciendo algo ilegal. Sí, y además en toda la cara, Sí, la verdad es que ha sido. Yo ni les he visto. De repente me estaba montando la moto y estabais ahí al lado. Yo, justo enfrente, estábamos mirando a ver qué hacías. He salido corriendo en plan, pero no sabía ni por qué estabais ahí. O sea, ya. Corriendo porque estaba asustado, ya ni porque quería huir de vosotros. Ya veo.
user joined your channel. ¿Cuál es el identificador? Vale, son 12.500 de multa y 15 meses. 12.000, bueno, sí, bueno. Sí. A ver, le voy a desesposar y se quita la máscara. Sí. Si lo pagan 48 horas, será la mitad. Y las multas, sí, las multas que le he puesto son huir de la justicia y venta de droga. ¿Por venta de droga solamente cuánto sería? Voy. Son 10 meses la venta de droga y el dinero ahora... Espera. Bueno, no, tranquila, no me lo mires. ¿Serán 10.000, 8.000? Sí, algo así. Vale, vale. Vale, vamos por aquí y así sales antes. Lo de las 48 horas de pago, ¿sabes si es mentales o físicas? De las de mente, de las de aquí abajo no. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Vale, entre aquí. Lo único, si me da una vendica o algo. Estoy vendas no tengo. Bueno, si me puede curar o algo. Al curar no, puedo llamar a un médico. Ah, bueno, pues si puede llamar a un médico, me haré un favor. Vale, un momento, que mando al carcelero un segundo y llamo a un médico. Vale, muchas gracias. Aquí MR40, iniciamos un 254 Víctor a un vehículo. Vale, voy a llamar al médico. Está muy lejos. Vale. ¿Ha escuchado lo del carcelero a la hora que lo saca? Sí, vale, 48. Matrícula, vale, y se sale por allí. 351. Vale. Es 95. Se detiene 1095. Vale, voy a esperar al médico arriba. ¿Puedes hablar, con los MS? Aguánteme tantito. Vale, es para que vengan al que he puesto la, condena. ¿Qué pedo le pasa? Que tiene torcido el tobillo. ¿Mía? La chinga, por pendejo, para que le anda corriendo. Estoy arriba, en la, en el vestuario. ¿Por? ¿Qué te ha pasado? Microphone activated. Nada, estoy hablando con el jefe. ¿Por qué me manga larga o manga corta? A ver, a mí me gusta más manga corta. Ya que lo tienes cara a cara, pregúntale si ahora cuando llegue comisaría puedo subir un montón a su canal de radio. Vale, voy. Me dice Will que si cuando ahora venga a comisaría puedes subir a tu canal de radio. Págale, sí. Le digo que no, le voy a asustar. Me dice que no, que no te quiere ni ver. Para Central Médica, güey, me copia. Ya me lo imagino. No, bueno. Es broma, me ha dicho que sí, que subas. Solicito una ambulancia con la comisaría, no sé si alguien... Disculpe, disculpe. Madre mía, gente, a ver qué pasa. ¿Tiene, tiempo, tiene tiempo? Todo del mundo. Vale, su compañero, el mexicano. Sí. En garaje se entra a mí, a un amigo mío. Vale, ya estoy en comisaría. A decir insultos homófobos. Mi compañero. Jodidísimos de gasolina. Mi compañero, hemos venido aquí a... De hecho, creo que es él. Hemos venido aquí a comisaría a denunciarlo. Sí. Y ha rechazado a mi amigo. Tiene el hacer de nada. Y se lo lleva para abajo y no sé qué más le habrá hecho. Qué raro, ¿cómo? Me parece yo tengo eso, testigo, ¿eh? Loco. Mira, si sí que yo llamo al testigo a Wilson. Es un segundo, que necesito, que tengo que hacer una cosa. ¿Hola? Estoy aquí con Mía. Es aquí abajo. No sé. Ahora te digo, jefe. Voy. Es abajo, aquí ven. Vale. Ahora subo, un momento. Hola, buenas. Ya, loco, pero déjame pasar, ¿no? Dios mío. Vaya susto, ¿eh? ¿El qué? Vaya susto, me diste ayer, ¿eh? Ah, ya.
Oye, tienes aquí a dos que atiendo 15 veces al día, ¿eh? ¿A quién es? A Alberto y al Nelson esto, ¿eh? O sea, meten una celda. No sé ni quiénes son, ¿eh? Pues a dos tíos que están en el hospital 15 o 20 veces al día, ¿eh? Madre mía. Meten una celda, que no le hagan nada. Mira, es para este. El 40-1, al último aviso. Sí. Vale. Voy a mirar si está abierta las puertas mientras. Caballero, ¿qué le pasa a tu hijo? A las 20 realizando un 10-15 a la comisaría. Estaba, no le voy a mentir, viendo de la policía y... No, si supongo que Alberto está aquí dentro. Sí, sí, también es verdad. Y un golpe tonto que me he llevado en el tobillo, se mancha o esto... Que no parece tontería, ¿eh? ¿No? Creo que sí, 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 efectivamente, soy yo. Y encima es el mismo tobillo, jódete. Pues es que con el tobillo mal, ¿cómo hace algo ilegal? Pues que ha venido la fenómena y me ha jodido. Y he dicho, pues si no puedo ir a vacas, pues igual me dedico a vender unos porros. Pues espero que no vendas más, porque se te da un poco mal, ¿eh? Sí, pues es verdad. Pero es que hay que vivir de algo, señorita. Y voy a sacar leche a la Filomena y me revienta la cara. Pues es que ya no me quieren ni las vacas. Pues reparte cartas. Pues también es verdad, pero es que ya, no sé, igual necesito ya un psicólogo y todo, porque no tengo ni ganas de vivir, señor. Ay. Pues vaya al psiquiatra, los psiquiatras son muy majos, ¿eh? Yo iba a los psiquiatras. Pues igual voy a tener que pasarme, ¿eh? Sí, a mí me curaron un poco la cabeza, aunque la psiquiatra tuvo que dimitir. Hombre, pues no me lo pinta muy bien, ¿eh? La volví un poco loca. Bueno, conmigo no le pasó eso, ¿eh? ¿A que no? ¿A que tú no te volviste loco? No, sí, es que yo soy médico general, yo creo que soy el comodín del público, ¿eh? Yo sigo para todo, para un loto de discusión. ¿Cómo poquito, se cuenta, caballero? Pues mucho mejor, ¿eh? Mire, ya, hostia. Vale. Ya me puedo mover. Vale. Ya lo que me queda aquí, pues el reposo de la celda y ya luego ya perfecto. Vale. Luego la gana de llegar. Sé que tienes seguro, te voy a hacer la... Pero. Tanto que me reina. Esos comentarios. ¿Qué ha pasado, hostia? No entiendo nada, hostia. Cabalgata de reyes. ¿Pero cuánta gente hay ahí? Una. Vale, vale. Ya está. ¿Qué le sale? Pues vamos. Bueno, recuerde salir luego. Hasta luego. Sí, bueno. Pues ¿sabes qué pasó ayer? Que cuando estaba yo, que no sé lo que me pasó, vi una luz. Y en esa luz vi a Tom, vi a Marco, vi a Black, vi a Wally y me decían, no vengas. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí. 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 No entiendo. ¿Y si vienen, qué pasa? Y que bueno, usted tendrá que explicar la situación simplemente. ¿Qué? Perfecto. ¿Qué? ¿Ha terminado? ¿Qué? No sé qué dice. Sí. Pues yo vengo a pedirle su número de placa. David 1150B. Diablo. Dime. Pues nada, pues cuídate, que no dé un susto, ¿eh? O sea, no sé si usted se acuerda, pero antes nada, yo he recibido insultos. Susto, ¿el qué? ¿Homófobos? No, ninguno. ¿Por parte suya? Nada, ninguno, no. Y pues vengo a pedir una explicación. Nos vemos, papi. Hasta luego. ¿Quieres que le dé una explicación, güey, de que por qué no me lo llevé a usted abajo también? Güey, con palabras. Diablo, yo creo que tú vienes no, para que hable contigo. Me dijo corrupto, güey. ¿Quieres hacer la explicación por qué no me lo llevé en ese momento para abajo, güey? ¿Qué diablo? ¿A qué es verdad? Pero que si me dijo vos, ¿por qué diablo? Muchas voces para mí para acá. Demasiadas. Tanto chingando a este, güey, a ver si aprende, güey. Lo que le pasa.
¿Qué digo? ¿Qué diablo? ¿Qué tú vienes para hablar conmigo? Ah, no, yo venía a preguntar porque... Mira, mira, te lo voy a enseñar. Un momento. Wilson, vente para acá. Él está preso, güey. Está haciendo trabajo forzoso, güey. Mira. Creo que no te hace caso. ¿Está aquí? Ah, bueno, pues... el cerdo. Yo tenía uno. Se llamaba el jefe. Se llama Wilson. El mío se llamaba el jefe. Yo venía a preguntar si una pelota era legal, porque a mí me dijeron que no. ¿Que la pelota no es legal? ¿Por qué? No sé, un hombre me dijo que no era legal. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se lanza la pelota a nosotros nos llega aviso de disparos. Sí, sí, eso me llegaron. Sí, pero que lo de que no sea legal no lo sé, ¿eh? No sé, un hombre me dijo que no era legal. Un segundo. Que usted es el abogado, güey, que está contratado por él, güey. O nada. Ahí lo puedo ver. ¿La pelota no es legal? ¿Qué pelota? La pelota es legal, güey. Es legal, ¿verdad? Pero hay sí, 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 sé lo que pasa. Y es el pleca, güey. Dicen que sí que es legal, pero ¿qué pasa eso? Ya, bueno. Muy interesante. Pero sí que es legal. Yo es que se la tiraba a mi cerdo. Pero es que a mi cerdo lo maté yo. Le metí unos disparos. Maté a mi cerdo. Me volví loca. ¡Diablo! ¿Qué le pasa? Diablo, loco, ¿cómo te puedo matar al cerdo? ¡Diablo! Porque me volví loca. ¿Por qué estás loca? Ya no estoy loca, ya me han curado en el psiquiátrico. ¿Qué estás loca? ¿Qué tú dices? Que ya no estoy loca. Ya me han curado. Pues de momento la ciudad es muy tranquila. ¿Los psicológicos nunca se curan? Que sí, que ya no tengo problemas psicológicos. Es que le metí allí en comisaría abajo un tiro a un hombre. ¿Cómo? Sí, se me llevaron a federal permanente. Diablo. Pero es que estaba loca. Diablo. Y ya no lo estoy. Ya puedo llevar armas. Diablo. Yo no sé qué estoy escuchando, la verdad. Pues eso, ala. ¿Ya está todo? Sí. Venga, bueno, mi amor. No, pues ahora vengo. O sea, el banco me sale para estar enfrente de Plaza Cuba. Para haberlo dicho antes, no que se vienen a hacer el derecho. Yo ahora vengo a renovarlo también, ¿vale? Sí, que voy a sacar dinero. Dime, ven. Bueno, sé que eso es un coste de $500, ¿verdad? Correcto. ¿A chingada? Dale, deme su DNI, güey. De acuerdo, pues necesito que me diga su nombre, por favor, para que le busque la base de datos y compro que efectivamente tenga usted el DNI. Dwayne Johnson. No, güey, pero la acá, güey. Dwayne. Exactamente, ese mismo. Buena, de Dios. A usted ya le conozco. Sí, la verdad. Es que le ha dado el DNI. Yo también la conozco usted bien. Ya lo sé, ya. Primo, güey. Pero me lo dio en físico. No, compa, físico no tiene que ser, ¿sabes? Ahí luego de acuerdo, caballeros, si es tan amable de traerme los $500. Correcto, se los doy. Me cuidan. Bonitas zapatillas, compa. Ya se lo pasó, güey. Lo tiene usted ya, güey. Microphone activated. Muted. Le he metido miedo, ¿eh? Lo he dejado más loco que yo. Ahí tiene. ¿Pero qué te pasa de guay? Primo, güey, ¿le pasó el DNI o no, güey? Porque me dice que no lo tiene, güey. Te veo muy nervioso. La verga, será pendejo que no me estiró la mano. No sé por qué. Güey, dice que no le estiró la mano, güey. Vaya por Dios. Tengo que venir a recogerlo del suelo. No lo vi en el suelo. A la chingada. ¿Pero qué hacéis? Es que el DNI, wey. No tomo el DNI, wey. No le estiro el brazo, wey, ¿sabes? Tiene... Ahora sí. Dale. Cuidan. Vaya, wey. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Músculo F1, wey. Dale. Ya cuando la mano la tiene medio en el bolsillo, güey, se ve que está... ¿Sí? Está chingada madre, güey. ¿Se encuentra bien, caballero? Se le ve un poco nervioso. Bastante. Gracias. Yo no sé qué le ha pasado. Oh, nada, nada. A ti, guay. Bueno, señor policía, cuídese, muchas gracias. Y a usted también, señorita. Gracias, igualmente. Adiós. ¿Qué le pasa? No sé. Yo no sé qué le ha pasado a ti, guay. Yo tampoco. Rudo Garrido, hágale, venga para acá, compa. Exacto. Jefecito. ¿Qué pedo, Hemos finalizado las tareas administrativas, nos marchamos a dar un paseito. No, wey, paseo no, wey, pero vaya a patrullar, wey. Jefecito.
efectivamente, a patrullar. Pedo? Tengo que decirte una cosa. Dime. Me han degradado. Sí, ve. A mí también me han degradado, ¿eh? Me han puesto en su cargo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, bueno, temporalmente dijo. Ya. Mientras de que proceda con ese puesto. Hola, buenos. Hasta que suba yo otra vez, ¿no? Sí, bueno. Nelson. Y no, ahí subo yo también. ¿Estás chocándose conmigo? Dale, Rudo, oh, acompáñame. Me hizo una quinta, por favor, caballero, para comprobar que tengo. Para renovar el DNI. Alberto con V y con R. Zapata con Z. Alberto. Zapata, el mismo. Él me va a dar un punto, el carnet en conducir. Espérate que saque el TNI. Vale, vale. De acuerdo, caballero, si esta no me la entregarme los $500. Voy. ¿Se puede acercar? Caballero, le voy a hacer una pequeña recomendación. Ve, bueno, que tenemos algún prefijo arriba nuestro. Sí. Quédese con él. Ahora me entrega el dinero y entregaré a ese prefijo. Vale. Y así aprendo una cosa mientras que está en la comisaría, que está rodeado de gente. Te lo doy ya, ¿no? ¿Lo tienes? Así es. Vale. Una cosa más que ha aprendido usted hoy gracias a la SPD. Bueno. Servir y proteger. Me ha costado 500 euros, ¿no? Pero... $500, eso no es nada. Bueno, para mí sí. Bueno, para mí también, porque me quiero comprar un coche que vale 2 millones y tengo que ahorrar mucho. Bueno. ¿Cuánto, loco? 2 millones. ¿Ahí, Nelson? ¿Está bien? Tío, mucho chavo, loco, que la gente está forrada. Que no. Eso es mucho Wilson, ¿eh? Que te estoy diciendo que tengo que trabajar mucho para ahorrar, que no puedo comprármelo. Vale, eso yo. No, pero las aspiraciones ahí están. Es que mira, siempre hay que tener aspiraciones en la vida. Yo quería ser taxista y lo logré. Soy el mejor taxista, pero sin punto en mi carnet. Yo suelo lograr lo que quiero. Por eso, quiero un coche, lo lograré. Por cierto, ustedes conocían al caballero que estaba aquí antes, ¿verdad? Al Mark. ¿Al cómo era? Dwayne. Ese. ¿Cuál? Pues es el que usted ha dicho. D.Y. ¿Qué pasa con D.Y.? Se veía un poco nervioso. A ver si ustedes averiguan por qué. Y le Yo sé por qué. Pues, no sé. Él también tiene aspiraciones. ¿Quieres ser policía? Otro tipo de aspiraciones. Yo quiero ser poli. Tú no puedes. Entiendo. ¿Por qué? Porque no haces las oposiciones. Pues no sé. No he estudiado. Tengo que estudiar. ¿Estudia? Entonces, ¿qué le pasa? Porque está nervioso de guay. Si ya está acostumbrado a estar aquí. Pues si tomó la pastilla azul. ¿Qué pastilla azul? Usted vio el otro día unos cuantos tweets. Sí. ¿De qué? Los veo todos los días. Sobre Mía, eres mi crush. Sí. Uno de ellos será él. Ah, madre mía. Pues hay un pequeño problema. Ya lo sé, pero eso. Pero aquí yo no hice nada. Pobrecillo. Lo digo porque esta señorita ayer se casó. Por eso, yo no hice nada. Te yo por no romperle los sueños a mi amigo. Es verdad, que tenga aspiraciones, ¿no? En la vida, pobrecito. Lo que mismo las tiene hasta veces buenas, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno. Las tenga. Cada uno tiene sus sueños. Yo creo ser astronauta. A ver, si has dicho que no entras a la policía porque te da para estudiar... No, Wally, que no hace falta estudiar. Que yo, con mi hermano Tom, se vestía de astronauta ahí dentro y en el coche volaba. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué era nombre Tom Smith? Sí, era mi hermano, era policía. Y se vestía ahí dentro de astronauta y con el patrulla volábamos. Ya. Cuenta la leyenda que, bueno, volcó encima de un tejado. Sí, conmigo le dije un día, yo quiero que me lleves hasta la luna. No tardo ni 5 minutos en llevarme. Entonces, si a mí me detienen por exceso de velocidad, ¿yo puedo decir que yo quería la luna? No. ¿Por qué? Porque tú no. Porque solo podía mi hermano. ¿Cómo? Ah, es lo que hay. Pero a ver, todos somos hijos de Dios. Pregunta, yo soy tu hermano. Pregunta, no. Una pregunta. ¿Qué?
A ver, a mí me quitaron todos los puntos del carnet. Sí. Pero yo estaba al servicio. Yo le dije, yo soy un taxi express. A mí no me lo pueden quitar. Pero que el taxi express no existe. ¿Cómo que no? Yo soy un taxi express. ¿Qué? Eso no puede ser. Tiene que tener cuidado con las personas que lleva. A ver, cuidado. A ver. Este es de BlaBlaCar. Es que yo le explico la historia. A ver. Yo ese día, el cliente tenía mucho calor. Entonces arrancó la puerta y se sentó ahí. Entonces me paró el mexicano ese, el sheriff. Sí. El sheriff, ahí, el paleto. Me dijo, además tú tan rápido, dice en la puerta y el cliente en la puerta. Porque el cliente agresivo me arrancó la puerta y tiene calor. Y porque soy un taxi express. Me quito todos los puntos. Pues yo... ¿Y bien qué hizo? No le puedo debatir nada. Diablo. Diablo, ¿qué lo que? Que si yo ahora quiere no recuperar puedo algún punto, va a tener que esperar a que la LSPD abra un cursillo para un amigo no me puede dar un punto, a mí me dijeron eso. Así es. Ah, pues dame un punto. ¿Cómo? ¡Hala! Paga. Yo te pago si tú quieres. ¿Cuánto ofreces? Vamos. 800. ¿Necesita? Un punto, 800, vendido. Venga, loco. Dale punto a ese hombre. Tema un punto. No sé hasta qué punto esto es contrabando de puntos. ¿Cómo? Un 1095. A mi compañero se lo han llevado ahí abajo por recibir insultos a un compañero suyo. Y nadie se queja. ¿Pero cómo le va a insultar al jefe y encima se lo va a llevar detenido? Eso es imposible. No. Se lo llevo. Güey, chinga tu puta madre. Oye, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo? No, ¿Cómo? Lo dijo el policía. Ajá. Te iba a decir, diablo, que me estoy detenido. Es verdad. Lo dijo, ¿no? ¿Qué lo que? Dijo insultos homófobos. Y racistas contra mi amigo Nelson. No sé por qué no me lo creo. Porque no me conoce. Jefecito, nos tenemos que ir. Vamos. Mi punto. Nunca saben cuándo los necesito. ¿Pero qué haces? No sé por qué, pero salto de más. ¿Por qué saltas tanto? Porque estoy contento. Ya veo. ¿Por qué estás contento? Ah, no sé, ¿por qué iba a estar contento? No sé. No, para... Dímelo tú. Pues no sé. Dímelo tú. Igual, porque estuviste de fiesta anoche. La fiesta fue... No te he escuchado. Y la fiesta fue... Porque te casaste con alguien. ¿Sí? Sí. Creo que se van. Con una chica rubia, muy maja, simpática y agradable. Bastante 20, cabezota. Un poquito. 10.95. Bueno, mucho, la verdad, mucho, mucho. No sabe nadar. Eso también es verdad. Pero lo intenta, ¿eh? Pero lo intenta. Graciosa, divertida. ¿Qué le pasa a ese hombre? Creo que es una mujer. O esa mujer que se ha quedado sin camión. Pobrecilla. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señorita? ¿Necesita ayuda? Es que me he caído de mi camión de basura. Pero si le... ¿Ese se quema por ahí? ¿El camión se quema por delante? Sí, sí, es que me he caído y mi compañero parece ser que no se ha dado cuenta. Suba. ¿Puedo subir? Gracias. Sí, suba. Muchas gracias, de verdad, es que... Mira, ahora vuelve. Ahora se ha dado cuenta. Uy, no sé qué le pasa a la mujer. Ay, que se ha desmayado. ¿Señorita? ¿Está bien? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Aquí! No sé qué le ha pasado de repente.
Es que estaba en el camión y de repente ha desaparecido. Se ha caído. Y no te has dado cuenta, incompetente. Pues sí, pues puede ser, puede ser. Pero no hablas ni nada para darse cuenta que se ha caído. Pues no lo he escuchado. Ni siquiera he escuchado la puerta abrirse. Más tonto no es porque no entrena. Pobrecito. Nada, que te lleven al hospital. Yo sigo trabajando, ¿eh? Sí, hombre. Se tiene que cambiar la talla de piernas, creo. Porque es el que... Es cosa del trabajo. No sabemos tobillos. Por qué no. Bueno. Vale. ¿Mejor? Está un poco herida, ¿eh? Creo que se tendrán que pasar por el hospital. Sí, la voy a llevar, la voy a llevar. Muchas gracias, vale. Agentes, ¿eh? No hay de qué. Bien. Igualmente. Buen servicio. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen servicio. Pelo moco, incompetente. Jo. ¿Qué? Yo que te quería leer los derechos. Ah, vale, pues espera, léemelos. No. Pero... ¡Ay! ¿Pero por qué no paras? ¿Pero por qué te bajas? ¿Para que me lea los derechos? ¡No! ¡Ay! ¿Estás bien? No. A ver... un abrazo? Sí. Microphone activated. Microphone muted. La verdad es que hoy está súper tranquila. Está mejor. Un poquito. Llego a por una hamburguesa. Vale. Con patatas. Sí. Y una Coca-Cola. Y ketchup. Y sobre todo ketchup. Eso es. ¿Y luego un muffin o un chocolate? Y chocolate. Vale. Mira, ahora sale un aviso. Delante. Delante. Adam 10, código 1 al código 37, ETA 300 metros. Microphone muted. Mando para Diego, ¿me copia? Le copio. ¿La tenemos en visual, la PCJ. Ah, pero se van a tomar ustedes mando, güey. Vale, pero estamos con la PCJ, ¿vale? Ahora... Caballero. Sí, güey, no hay problema, 254, no, pero totalmente, ¿quién sea Adam, Diego, güey? 254, Víctor. ¿Alguien puede acudir en 6 Adam? El 40 de camino. Adam, vale. Y te acude como 6 Adam también. Vale, estamos por el Gin Avenue, gira a la izquierda, Vespucci Boulevard, gira a la izquierda... Chiclazo. Buah, tiene un chicle. ¡Hola! Se lo ha pegado. Cuenca. ¡Oh! ¡Golazo! Mira el otro con el móvil. Guarda el móvil, Wally. ¿Y el taser? ¿Qué móvil? ¿Qué hablas? Que ya se mueve la mano. ¿Y el taser? Ahí. ¿Podéis llamar a los médicos? Somos sí. Mando, hay que encargarse. Vale, ¿podéis llamarlo? ¿Estáis vosotros de mando? Sí. Vale. Es Wally, el mando ahora. Ok. ¿Y Gambino? No sé. User left your channel. Aguas. Se cuidan. Bueno, espera, vamos a quedarnos, por si acaso. Solicito una 1037 en Power Street para una PCJ negra. Microphone muted. Hola. Solicitamos un código 8. Hola, superfan. Sí. Hola, superfan mío. Muchas gracias por estar aquí. Me halaga muchísimo tu presencia y tus comentarios. ¿Qué te parecen? A que como te has bebido las cervezas no lo notas que sean falsos.
De palo, ¿no? ¿Gambino? Este no es. Vaya. Está un poco blanco, ¿eh? A este paso se parece a Iniesta. Échale agua. ¿Tú crees que está blanco? Yo lo veo muy blanco, color Iniesta, color Polo Coco. ¿Le has tomado el pulso? Sí, sí que tiene. Y ya dan 20, suban a 10. La esposa no puede. Ah. You were moved. 20, ahora sois 10, ¿de acuerdo? 10-4. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo se ha encontrado? Acá, trabajando mucho. Ya veo que está muy ocupado trabajando, ¿eh? Sí. ¿Y usted, Wally? Pues aquí andamos. ¿Cómo le fue la noche de bodas? Otro bastante con lo mismo. Es otro, si se lo pregunté yo antes cuando lo fui a buscar. Ah, no sé cuánta gente lo ha preguntado ya hoy. Bastante bien. Estuvimos ahí en su casa, nos hombre, no te voy a entrar, fuimos ¿no? a la cama y nos quedamos Oli. Dormidos. Los hombre mía, ¿qué tal? Hola, Mike. Hombre, Oli. ¿Ves a Mía y no ves al señor este aquí en el suelo, caballero? Es que yo soy su amiga, el señor del suelo no. Yo este caballero no lo conozco. Dime. Oli. Está un poquito blanco, ¿eh? No sé qué le está pasando. Buah, te escucho súper bajo, Manuel. A ver, venga. A ver si tiene pulso. Tú mira a ver de qué heridas tiene este señor. Vale, sí tiene el pulso, compi. Dale duro. Mía, parece que tienes un poco de sangre. ¿Necesitas una venda? Yo creo que estoy bien. Es que me he caído antes del patrulla. ¿Sí? Sí, son unos rasguños, pero estoy bien. Me alegro que estés bien. Bueno, no me he caído. He abierto la puerta y me he tirado sin querer. Uy, Mía, tú eres de las mías. Así me gusta. Sí, es que... El cinto, ¿no? Que está muy cerca de la manilla. Uno. Que creía que iba a parar el coche y no lo ha parado. ¿En serio? ¿Te has tirado? Sí. Me suele pasar muy a menudo. Sí, me suele pasar. No te voy a mentir. Oye, pues cuídala, pobrecita. Hombre, por supuesto. Vale, vale. Nadie me si cuida se va como a tirar, él. Tú la enganchas así del brazo y la metes para adentro. Si yo antes me tuviera que preocupar por porque se tira sin querer del patrulla. Madre mía. Mira, que eres un poco desastre como yo. Pero luego va corriendo y se cae. Es que, luego, es que no tengo tobillos. ¿Qué hago si tengo muñones? Ya no me han hecho los pies. Le toca el agua y ya no la vuelves a ver. Me están haciendo en el médico los pies. Mira, si es que tengo muñones, ¿cómo no me voy a caer? ¿Cómo que muñones? Que no tengo pies. ¿Ves? Tengo muñones. Sí, pero no te preocupes. Esto es de siempre. Pero... Por cierto, ¿cómo te llamas? Es que me he montado en tu ambulancia y no sé ni cómo te llamas. Harleen. Ah, vale, Harleen. Mía, pues me yo están haciendo... acelero sí, me ese están... proceso, ¿vale? Vale, es que me están haciendo unos de... unas prótesis. Vale, vale. Por eso me caigo siempre. Que eran biónicas. Sí. Madre mía. Merry 40, lleva 27, realizamos código 6 por la zona. Y esas cosas, ¿te parece? Vale. Sí, creo que tiene un par de costillas rotas, así que bueno, no estaría mal. Pues, hombre, sin rayos X la verdad es que está jodido que lo sepas, pero bueno. Siempre tanto se ve. ¿Le registro un momento por si tiene armas? Sí, deberías. Microphone activated. Tiene una pistola. La pistola es legal, ¿no? La que se hace caso. Sí. No le puedo quitar nada. ¿No hay me lo puedo llevar? Así pero es. No tiene nada ilegal.
Vale. Microphone muted. ¿Les ayudo a ponerlo en la ambulancia? Sí, por favor. Compi, sube la ambulancia. Aún así está esposado. ¿Dónde te subo la ambulancia? Sube la camilla. No le pongas las esposas. Estaban puestas, sí. Alejaos un momento. Hostia, está fuerte, ¿eh? Gracias. Te abro la puerta. Os hacemos de escolta. Vale, vamos. Mando 10-15 a la 10-20 del hospital. Harleen. Hostia. ¿Qué? ¿Puedes desactivar referencia? Aquí mando para toda la malla. Interroga, ¿hay alguna unidad disponible? 10 disponible. ¿Se pueden acercar un momento a la 10-20 del hospital, por favor? En camino. ¿Está muy lejos? Negativo. De acuerdo, dejo al sujeto. Ahora vamos mando, pero necesitamos urgentemente echar gasolina. No hay problema. ¿Puedo realizar mi 10-10? 10-4, buen servicio. Buen servicio. Buen servicio. Interrogo, Meri 40. ¿Quién se queda solo? Mark. El cadete, ¿verdad? Afirmo. Mucho por los pelos. No sé qué hacer. ¿De qué? ¿Quién hay? User left your channel. Microphone activated. Microphone muted. No hay casi nada de avisos hoy. Qué raro. Estamos tranquilitos. Mary 40 para mando, ¿dónde me asigno? Microphone activated. Un momento, lo está mirando mi compañero. 10-4. Microphone muted. Pues estaría bien, ¿eh? Por lo menos. Te atracas unas tiendas o algo. No sé, te has agachado. Estabas tirando. Anda, droga. Está Black.
Kika de Tres Pacos Matamoros, la peregrinación de patrulla. Hola, Paco. ¿Pero cómo que a la peregrinación de patrulla, Paco? Pero si estás en el hospital. Si estás aquí, tienes que ir primero a la comisaría, Paco. Claro, coño, y ponerte la ropa y todo. Hombre. No sé. Ah, que estás buscando vallas. Vallas silvestres. Hola, Black. Hombre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué tal, Black? Aquí Paco manda mano para mando, me copia. ¿Qué? No te escucho, rojo, papito. ¿Qué punto rojo ni qué punto rojo? ¿En la planta? Desgraciado, vete. ¿Son vallas? ¿Cómo? Te voy a dar vallas en forma de puños. Venga. ¿Cómo? Pero pobrecito. Hermano. Me están amenazando por buscar vallas silvestres. Oye, Black. Dime. ¿Cómo? ¿Quién le está amenazando? El abuelo dice que... Mía. Allá está. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? Bueno, que el abuelo dice que tengo un bebé en la tripa, que estoy embarazada, que se escucha desde fuera. Y pues como no sea el Espíritu Santo... ¿Estás embarazada? Que no. A ver. Que no. Y, buena, y tan seguro. Yo te lo digo yo que tienes seguro. ¿Seguro? Como no sea como la Virgen María. Igual y tú habéis hecho ubu ubu. ¿Señorita? No. ¿Seguro? En plan, que lo ha matado, que le ha matado. ¿Por qué se ha muerto? Que la han matado. Digo, ay. Digo, ¿qué se sabe tu nombre? Que se ha desmayado. Ubu. Obo. Diguay. Obo. Diguay. A ver, desalojen la zona. Código rosa. Te copio. Le tenéis que hacer boca a boca, ¿eh? No, no. El código rosa. ¿Te copio? ¿Hola? La escucho. ¿Hola? 5 de 5. Ah, vale. ¿Quién ha hecho prueba de radio? Yo no le he copiado. No, nada. Ya está bien, ¿no? No te preocupes. Le rompió el corazón a mi amigo. Según el jefecito, las unidades van a quedar así. Mando formado, Paco, por Mía y Díaz. Y Paco y yo nos vamos a ir a Sam 10. William. Dígame. Llevo como 3 días yendo para el norte. ¿Te importa que me quede yo hoy en la ciudad? Que en el norte no tengo nunca apenas nada. Pues no decí nada. ¿Qué está pasando aquí? No lo he elegido yo, Paco. Joder, ahora no pasó nada. Pero ves a cambiarte, anda. Mía, dime. Quédate aquí con el sujeto, ¿vale? Envío a Mark, que te pasa a buscar un patrulla, lo procesas tú y nos vamos cambiando y nos vamos tirando para el norte nosotros. ¿Y yo con quién me quedo? Con Díaz, en mando. ¿Cómo que me quedo? Yo no puedo ser mando. Lo ha dicho jefecito mío. Yo no soy el jefe, el rango más alto. Ya lo sé, pero ha dicho el jefecito que usted tome mando. Mía, bienvenida a la jefatura. Enhorabuena por el hijo, Wally. ¿Cómo? Wally, enhorabuena por el hijo. Enhorabuena. ¿Cómo? Enhorabuena. ¿No te lo ha contado Mía? Estoy realizando. ¿Pero qué le voy a contar? Ya lo habéis desmayado. Te lo llevo para adentro. Haz las pruebas. 254 Víctor. Sánchez, matrícula BRT727. Repito, matrícula BRT727. Necesitamos Six Adams. Pero suéltame, que yo no soy tu bebé. Soy tu papito. Baja, papito. Va por alta, estrígera izquierda. Ay, Dios. Creo que va a ir a For Drive. ¿Dónde está el sujeto ese? Pues dentro, supongo. Se lo ha llevado. ¿Me copian? Así es. Sam 10 se incorpora al 254 Víctor. ¿Posible código 100? Está en autopista, dirección contraria. Y te robo permiso para 180. Mí. Creo que está por aquí, ¿no? Suena por aquí, gente. Power Street por la autopista. Jarlín. Dime. ¿Está el sujeto de que he traído de la LSPD está aquí? Y te robo permiso para ti. Vale, ok. Es una moto denegado. Ahí enfrente y a la izquierda. Las heridas. El sujeto sigue por la autopista. Vale, dirección este. Vale. Te dejo trabajando, ¿vale? ¿A mí? Uh-huh. Claro, no, si quieres, a mí. ¿Eh? A ver. Yo no trabajo. Las tapamos, ¿vale? Las heridas. Ah, vale. Nos encontramos a sus levanta los brazos y señala, anda. Con los brazos y te señalo. Y ahora tú también. No. Código suelo, chicos. Ah, vale. Ay, vas, ha caído. Código suelo y ya estáis súper bien. ¿Veis? Me he hecho una 15. Ay. A que estáis bien y veis todo claro y bonito. Es por las gafas, ¿no? Sí, ahí va, que se cae. Es porque las máquinas estas necesitan una cosa con unos imanes y te despegas un poco del suelo, o sea, no sé, cosas. Mando de la LSPD para mando de MS, ¿me copia? Aquí mando los MS, le copio.
Vamos a solicitar una unidad médica urgente en nuestra 1020. Le informamos que es un sitio de difícil acceso y es debajo de un puente y en las y en los conductos. Ok, viene el aviso. Enviamos 1020. Me parece que voy a tener que hacerme una excursión. Sí, ve con Taylor, que está muy tranquilito. Ah. Creía que decías esta noche. Ok, voy, ahora vengo. ¿Has hecho el aviso? Sí, claro. Aquí 10, me copian. Microphone activated. Le no, copio, pues este señor ya está, le quito la vía y cuando despierte lo puedes llevar, ¿vale? Vale. Mi compañero está tenga inconsciente. Tenga cuidado y que tiene las costillas un poco, digamos, mal. Vale. ¿Qué tal va la vida mía? Pues ayer me dijeron que casi no estoy en esta vida. ¿Y eso? Cierto, cierto. Me ahogué. Hombre, ahogarte no creo porque sigues aquí. No, se pensaban que me había muerto. Hasta que Black no sé cómo me reanimó. Le copio. Ay, estaba súper muerta. Ves a la 1020 del hospital y te aprecio que te enfrenta conmigo. Cambio el patrulla, es que no tengo coche. Bueno, a ver, bien dentro de lo... Dime. En fin. Que estoy en la Mary que me han dejado. Hace mucho que no te pasas por terapia, ¿eh? Coge uno público. Luego venga. De mientras, ¿vale? Estuve el otro día, ¿eh? Lo que no estabas tú. Estaba Bulbasaur. La hice con él. En fin, bueno. Me duele todo, la verdad. Luego me paso. Ya, ya. A ver, te he puesto un calmante. Igual algo ayuda. ¿Me salgo un poco antes de servicio pues o de paso? No me llegas a poner el calmante y ahora mismo estaría... Uf. Estaría en otro mundo, desde luego. Fatal, fatal estás. Hay que descansar ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, pues ya te lo puedes llevar, mía. Vale. Si puedes bajar de la camilla. ¡Compi! Dime. Estamos tú y aquí solitos en binomio, ¿no? Como la pues poli. Sí. Te voy a esposar. Sí. Vale, pues vamos fuera por si llega un aviso. Vamos por aquí. Vámonos. ¿Por dónde se sale aquí? Por aquí creo que es. Aquí mando del el SP para mando de MS, ¿me copia? Aquí mando de los MS, le copio. Hemos procedido a enviar otro aviso para que sea más fácil la llegada. Gracias, 14. Madre mía, la que lían, ¿eh? Sí, sí. Póngase... Uy, se ha quedado ahí. Póngase contra el coche. Pues mi pareja era la jefa de psicólogo. ¿Por qué andamos? Hello. Pues de pie ahora mismo, la verdad. Sí. Sí, sí. La ambulancia. Roshi. Dime. Dile a la ambulancia que tire para atrás nuevamente. Le voy a leer los derechos. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante delito. Tiene derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar a ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declarar culpable. Para William. Tiene derecho a recibir asistencia médica en el caso de que lo precise. Tiene derecho a comida y bebida si la necesita. Y tiene derecho a una llamada en presencia de un agente. ¿Entendido? Microphone muted. Microphone activated. Copia, solicita ya lo MS, ¿no? ¿Qué dice que no gente, puede más? Tengo un poco de hambre, la verdad. La anestesia... Ahora le doy comida. Fomenta el apetito. Aunque alcohol tenía bastante. Sí, eso es porque llevo un bar. ¿Llevas un bar y robas una moto? La cogí prestada. Todos nos prestamos cosas. No me quiero imaginar qué pensará el dueño de la moto. Seguro que no le importa. No le importa y ya ha puesto que la moto estaba robada. Venga, vamos por aquí. A ver, pregúntale al dueño. No, si el dueño es el que ha reportado que estaba robada.
Pues tendría un mal día, porque normalmente es muy bajo. Paco, ¿dónde vas? Viendo esta cosa. Aún sin mente. Póngase contra la pared. ¿Dónde tiene el DNI? En el bolsillo derecho. ¿Quieres que le vaya rellenando la ficha de letras mía? Vale, sí. Nikolai Nikolavich. Ok. Nikolavich, no Nikolavich. 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 Qué cansado estoy, madre. Microphone activated. Microphone muted. Sí, igual, Nikolavich. Nikolavich. Aunque se enfada, es Nikolavich. Aunque yo para mí que es lo mismo, pero... Jefa, cuando abro su ficha me aparece la de otra persona. Voy, a ver. Interrogo, ¿hay alguna unidad disponible para que acuda a la viviente del hospital para el último aviso? Microphone activated. ¿Me puedes deletrear el apellido? Es Nicola y Beach, ¿no? Mía, mía. Dime. Músculo F6, DNI, te lo dejas abierto y pones el NIP que se ve perfectamente. Es que me mete... Vale. Es lo que yo siempre hago para comprobar que he puesto bien los datos. Es que me sale otro hombre. No sé por qué. Me sale otra persona distinta, ¿eh? ¿Ah, que sí? Sí. ¿Qué te sale? Está Nikolai Petinov y Nikolai Nikolavich. Le doy a Nikolai Nikolavich y se me mete en Nikolai Petinov. ¿Y pongo solo Búscale el apellido? Solamente por el apellido. Nada, no sale. Nikolavich. Por el apellido no me... Ahora. A ver. Ahora me sale. Vale, lo hago yo ya el reportero que lo tengo abierto. Solo el robo de vehículo. Vale. Caballero, conmigo. Vamos. ¿Para qué? Microphone muted. Por cierto, caballero. Voy a poner la celda. Agente. Sí. Quería comida, ¿no? Exacto. Me voy a morir aquí. Hay que alimentarse bien.
Gracias. ¿Llamas al carcelero? Vale. Hay 30. Así es. ¿Quiere que le entregue dinero de multas ahora que estamos aquí? Dámelo luego. Vale. Por no subir ahora, vamos al aviso. Luego sale, le sacará al carcelero y sale por donde hemos entrado. Vamos. Papi, ¿qué ropa me pongo? Pero no está Paco por aquí. ¿Quién conduce? Conduce tú. Es en el norte, ¿no? ¿Es lo que está marcado? Pero es en el norte, nada. Vamos al del hospital, que hay un aviso también, de antes. William, me copia. Microphone activated. Paco, la ropa es la de Sam, la del norte. La de moto, imagino, ¿no? La de moto no la tengo. Negativo. Nos vamos a quedar en ciudad porque está la ciudad revoltosa, ¿eh? Mira, ahí enfrente del... Si ahora con Adam 10 fuera de combate, a ver lo que hacemos. ¿Aquí? Sí. ¿Me pongo la de Mary o la de... ¡Ay, mi cara! ¡Hoy va! Algo ha explotado. ¡Uy! ¿Hola? Hola, buenas. Qué bueno. ¿Por qué le está alguien pegando patadas a un mini? Porque es mi coche. ¿Y por qué le pegas? Porque se porta mal. ¿El coche se porta mal? ¿Cómo se puede? Pero un coche no se puede portar mal. Sí, que sí, hazme caso. Ah, ¿quieres que le pegue yo? Ah, loco, pensé que era... No. Te pegas tú y le doy un beso a donde le has pegado. Ah, bueno, no le pego. Oye, loco, tú eres mecánico, ¿qué es lo que? Así se espanta mujeres, chaval. ¿Me podrías ayudar? Porque recién tuve un asiento, una loca y mujer volante importante, you know. Yo no, pero mi amigo D.Y. tiene el roto del corazón. Espere un momento, pues, caballero. Que vaya al cirujano a ver si se lo puede coser. Y enseguida estoy con usted, ¿vale? Para mí que eso no hay cirujano. Creo. No, cirujano. Pues vaya. Pobre D.Y. también me lo han roto. Perdona, tiene las horas contadas. ¿Me puedes pagar la factura, caballero? La factura se coge. Escuchadme, allí te de coche negro. Un momento aquí, ¿qué pasa con ese coche negro? Apártense, está trabajando el mecánico. No, sí, es que el coche negro también hace falta y ayudar. Tobías. Hola. Madre mía, pero vosotros no hacéis nada entre ella. ¿Señor, me acerco en un patrulla? No, ellos. Te recojo. Todo el rato por aquí, dando vueltas por la comisaría. Yo soy Mike, encantado. No sé nada. Hola, Mike. Voy a la comisaría para sacarme la licencia. ¿Quién va a la comisaría? No, que yo fui hoy a la comisaría para sacarme la licencia. La puerta de los pinos, cosa yo y mi amigo D.Y. fuimos a renovar el DNI. Y mi amigo D.Y. se fue con un DNI corazón roto. Pobre D.Y. ¿Cómo? Sube. Yo no sé cómo se lo van a coser. Un segundito, compi, que quiere que le haga una tarea administrativa. ¿Se la hago? Sí, o que Nelson también sea igual. Sí, mira, a mí se me sale el corazón al pecho. ¿Lo queréis ver? Mira. A ver. ¿Os dais cuenta que hay pura subida? Llama a Wilson. ¿Tú has visto cómo va a tener la ciudad? ¿Necesita alguien aquí mecánico? No, mira. Está todo yo necesito un mecánico. Ah, bueno. Está todo... Mira, se me sale el corazón al pecho. Tiene un corazón de pelo. Qué asqueroso, Pero, ¿cómo? ¡Hostia! Es muy asqueroso, Se va a llevar para adelante el coche. Original es, Venga, sí, vamos al coche. Necesito uno así. Digo, era entre así. Las nalgas, ¿sabes? Ya no. No me lo cambió. Digo, Bueno, vámonos, anda. Sí. Pero, ¿y qué hacen con mi amigo? Le rompieron el corazón, ¿ahora qué hacemos? No es el mismo. Hay que llevarlo al cirujano. No es cirujano que tengan ese poder. Sí que tienen, sí. Madre mía. ¿Cómo están, Están por todos lados estos. Le damos a hacer un código 7 para repostar. Vamos. Ese chico que te saque toda la camiseta, cada mañana le estoy cobrando multas. Sí,
No me extraña. ¿Y qué tal el día, el patrullaje? ¿No llevarás 14 horas, no? Pues sí. ¿En serio? No tantas porque hoy entra más tarde, pero llevo desde las 3, creo. Madre mía. ¿Te gusta ser policía, eh? Sí, por eso estoy aquí. ¿A ti no te gusta? Sí, pero no tengo una vocación de trabajar tantas horas. Bueno... Trabajo mis horas y ya está. Qué sospecha. Sí. Ya lo había pedido yo el código 7. Anda, no lo había visto. No, da igual. Listo. Pues vamos a seguir. Mira el último tweet. Uy, ¿qué es esto? Uy. ¿Se ha vaciado el depósito? No, me ponía que estaba al 100%. Pues a mí ahora al 50. Madre mía. A lo mejor el coche tenía ganas que le echara gasolina. Se habrá vuelto mal como el de este chico. Pues a saber. Ahora ya está. ¿Pero a dónde vamos? Pues no hay avisos. O sea que patrulla por ahí. Sí, solo hay avisos cuando solo hay un policía de servicio. Sí, suele pasar. Si le digo que hoy vinieron a la comisaría a controlar mientras hacían transporte. ¿El qué? Estaba yo solo haciendo tareas administrativas y no paraban de llegar avisos de venta. Y había un chico todo el rato con el móvil en la puerta de comisaría mirándome. Sí. Hice como que hablaba por radio y que me iba para el garaje y se puso a llamar por teléfono, se fue y dejaron de llegar avisos de transporte. Sí, es que es lo que pasa cuando solo hay uno. No se atreven cuando hay más. Ya. Mira, un aviso, a ver. Secuestro 3 civiles al lado del Bahamas. Mando para todas las unidades, ¿me copian? ¿Me copia alguien? Microphone muted. Microphone activated. ¿Hablo yo, a ver? Sí. Son 10 ocupadas. Es un secuestro de 3 unidades, de 3 civiles. Pues solo estamos nosotros, vamos. Pero, ¿por qué va para la izquierda y luego para la derecha? Madre mía. ¿Es en el mismo sitio? Estábamos conduciendo hacia nuestros amigos y cuando hemos llegado los hemos visto con las manos alzadas y con un furgón negro al lado de la zona Bahamas. Microphone muted. Julián, me recopia, ya estoy aquí. Ay, ¿y eso? 10-0-0. ¿Este es el furgón? Sí, pero no hay nadie. Atento. Y el aviso que te he mandado es el nuevo que han mandado. Voy para allá. Lo que he marcado. Microphone activated. ¿Me copia alguien?
¿Alguna unidad más aparte de 10? ¿No hay ninguna? Son 10 en camino. Estamos saliendo de comisaría. Vale, es nos comunican unos ciudadanos que están detrás del Bahama. Acaban de llegar a comisaría. ¿Los tenemos aquí? ¿Los que han secuestrado? Está el furgón solo. Sí, sí. Detrás del Bahama. 254, Víctor. Tenemos a uno. ¿Dónde es el 254? Tenemos a uno de los rehenes. ¿La referencia? Izquierda. Vamos por Wall Street. Microphone muted. El de la moto iba todo dinero que ha parado la gasolinera. Igual ha sido uno de los secuestradores. No me lo puedo creer que sean tan miserables. No me puedo creer que sean tan miserables, macho. Madre mía. Joder. Van para atrás. Esto hay que putamente blindarlo. Pantar aquí, macho. Las vamos a dar de hostia, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han entrado con el secuestrado en el barrio de Los Verdes. Y hay un montón de vehículos fuera. Sí. Hay que entrar sí o sí. Microphone activated. No. Compi, no, te voy a dar un... No entréis sin estar nosotros, ¿eh? No. Es que ni se me va a ocurrir entrar, pero me refiero a que hay que ser muy cobarde para hacer lo que han hecho. Microphone muted. ¿Qué hacemos, compi? Vamos... Es que entonces... Cambiar la zona desde los tejados. ¿Hay un helicóptero ahí arriba, jefa? Sí, están allí. Compañeros. Es que tampoco nos la podemos jugar a entrar porque pueden hacer lo que sean a los putos rehenes. Vete atrás de la patrulla. Nos podremos poner en el teso. ¿Alguna gente disponible para tareas administrativas, por favor? Estáis en el mismo canal de radio, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Y si esperamos a todas las unidades y esperamos que no salga nadie de ahí? Es que creo que no hay más unidades. Están saliendo. Activad la referencia. Microphone muted. Se meten por los canales. Se meten por los canales. ¿Por ahí? Sí, baja. El que conduce es el secuestrador, el que va detrás con el copiloto es el... O sea, hacia la derecha, perdón, por ahí. Es que no te creo, tío. Le cogió matrícula, NHM 255. Otra vez se han metido ahí, jefa. Sí. Modelo Akuma. Llevas todo, ¿no, Paco? Sí, traigo el chaleco. ¿Controlamos nosotros esta entrada? Aquí vamos a tener que darnos de hostia, porque vamos. Es que... Imposible. Aquí vamos a tener que dar de hostia y no sé, vamos. Le hemos cogido matrícula, ¿eh? Se la he cogido yo, menos mal. Es Marcus Lawrence. El propietario. Marcus Lawrence. A ver, lo pongo. Esperemos que no sea roba y que sea el propietario. A ver qué tienen secuestrado. Escucho algo. Mira por los tejados, tener mucho cuidado, ¿vale? Están aquí dentro de aquí. No os dejéis de mover. Lo mejor es que deberíamos subir con la torre. Solo veo dos personas están metidos en el callejón de los coches. Sí, uno de ellos creo que se ha secuestrado. Mira, están ahí todos los coches. Mierda, ¿están saliendo por la otra banda? No, siguen aquí escondidos. De hecho, los he visto antes cuando he pasado, son dos personas. Tened mucho cuidado con los... Aquí... Yo creo... Aquí mando del SPD para mando DMS, ¿me copia? Creo que solo son ellos dos, porque es que si no, ya hubieran entrado. Te copio, Wally. Interrogo, ¿cómo están nuestros compañeros? Brown ha sufrido sencillamente una brecha en la cabeza que ha sido suturada y las muestras, o sea, las pruebas que les hemos realizado, TAC cerebral, no mostraba ningún tipo de lesión.
Y vuestro compañero, el otro, que no sé cómo se llama. Perdona, Black, que te corte. Necesito saber si están bien para volver de patrullaje, sí o no. Sí. Los necesito urgentemente. Los puedes traer, sí. Alguno tiene dos costillas rotas, a ver, así que tú verás. Los otros que estáis aquí con nosotros, estáis aquí también, ¿no? Sí. No dejéis de moveros. Estáis todo el rato moviendo. Pero que solo son dos y están ahí escondidos. Están esperando que nos movamos nosotros. Ah, entra otra moto. No, es la moto tres. Que se está escondiendo. Es la moto no, que no, se está. No. Ah, vale. Acabamos de ver que entra otra moto. Una. Sale por otro lado. La tenemos en visual. Activo referencia. Vamos a matrícula. No le persigas. ¿No? Vamos a valorar. Vale, es una Manchez YPY 306. Bueno, pasarla por radio. No dejéis de moveros, por favor. 10-4. Es que, mira, ¿lo ves ahí, jefa? Mira, voy a dar marcha atrás, jefa. Están ahí escondidos esperando que nos vayamos. Mira, ¿lo ves en la esquina? Mira, salen con la moto. Para ver que nos íbamos. Están con la moto, ¿eh? Sí, están con una moto esperando que nosotros nos movamos. Necesito que... Paco. Yo creo que sí, mientras si entráis por ahí, por donde estáis, mientras no que podemos nos miran no a nosotros los no se puede entrar a esa zona. Vale. No, de poder podemos entrar, pero necesitamos una orden de un juez. Por eso no, ahora mismo no podemos. Gambino, ¿me copias? Microphone muted. Pues nada, vamos a movernos mando para que salgan. Gambino, ¿me copias? Gambino, ya estoy. ¿Qué vamos a poder hacer entonces? Y hay que buscar una solución, ¿vale? Tienen dos rehenes más. Hay que tener muchísimo cuidado. No sé, si al final nos vamos a tener. Verá. Yo, compi. Míralos. Lo mejor es traer un. Estaban aquí en el callejón. Han salido. Una torreta. Han salido, compi. Hasta el callejón han salido. En plan, tienen que estar. No los vemos. Ir a derecha. Sí, porque estaban no aquí escondidos, jefa. No. Aquí en sí, esta puerta y ahora aquí. No están. Y es por eso digo, que se han tenido que mover. Yo creo que lo mejor es un coseto torreta subir nartado y campear desde ahí. Tened mucho cuidado también por nuestras espaldas, que sabemos que había otra moto. Paco, conduce tú, no te dejes de mover, ¿vale? Ya cuatro, compañeros. Dando vueltas. Microphone muted. User left your channel. Microphone activated. Microphone muted. Yo ya no veo a nadie. No, yo tampoco. Se han tenido que mover de sitio. Compañero, me copia. ¿Le copiamos? Cada vez tienen un coche más cerca. Ten cuidado con la salida. 3-4. Apagar las sirenas para que no sepan dónde estamos.
No, 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 si no, estaba a ver si podía verlo bien. Tenía ángulo. Como ve atrás, son de locos. ¿Ves algo, jefe? No veo nada. ¿Se han escondido o se han ido? No, ese no lo hubiéramos visto. No, no hay otras entradas, ¿no? La de atrás, creo, y no sé. Es que es eso, cada vez que nuestros compañeros están ahí, nosotros estamos en el otro lado, los hubiéramos visto. Es muy raro. Estarán escondidos en el... Vale, si estaban en moto y en teoría que hay una, hay un secuestrado, solo hay una persona, en verdad. Sí. Si el otro es un rehén. Y uno se ha ido ya. Pues es eso, solo puede haber una persona con arma. Míralo, míralo, jefa, míralo. ¿Dónde? Ah, ahí. Vale, está enfrente. Los tenemos en visual. Lo volvemos a ver, está ahí. Solo es una persona, ¿eh? Vale, lo, no está en moto, ¿eh? Lo lleva andando. Sí, sí, lo llevan detenido. Lo llevan de meter en el piso este, lo acaban de meter en el piso este. Microphone muted. Le han puesto los grilletes, tened cuidado con la salida. Compi, no, tenga en cuenta esta salida de ahí. ¿A dónde está? ¿Dónde está ahí? Está en el piso primero. ¿Qué han dicho? ¿Que nos quedemos aquí? Microphone activated. Sí, creo que sí. Microphone muted. Voy a avisar a la policía a ver si puede acercar, si no ahora me acerco yo, ¿vale? Señores, nos retiramos. Desactiva referencia. Y retiraos de la zona. ¿Me copiáis? Afirmo. Sí, sí. Al menos salen de ahí. Deberíamos ir a cambiar patrulla, ¿eh? Mira cómo está. Microphone activated. Microphone muted. Que yo veo bien el patrulla, ¿eh? No, yo lo veo reventado. Y se me va para los lados. Microphone muted. Espérate, espérate, ya estamos aquí. Mira, 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 se acaba de chocar ahora mismo. Sí, sí, entiendo lo que pasa. Espera, déjame aquí. No, no entres, ahora vengo. Aquí mando para 10, ¿me copia? Microphone activated. Le copio, atraco, 211. Microphone muted. Vamos a cambiar de patrulla. Estamos aquí, que está el 211 aquí, Ya, ya, pero has visto esa Sánchez salir de aquí, activated. ¿No? No, pero voy rápido. Sí, sí. Igual es la moto esa que se ha ido ya, pero... ¿Qué entrada? Vale, están aquí, es un 212, vale, vale, ¿no? 211. Es un banco. Sí, ya. Sí. ¿El banco también es 211? Así es. 211 es el general. Sí. Vale. Aquí, compi. Vamos a cambiar nosotros el patrulla, bloquear la entrada, 10-0-0, ¿de acuerdo? Vale.
Mirad los tejados, que pueden tener un tirador. Vale, mucho cuidado, por favor. ¿Cuánta gente hace el banco? 5, ¿no? Microphone muted. ¿Hola? Pues te lo miro ahora en un momento. Campi, aquí te lo dejo, tú lo metes. Hola. ¿Hola? Hola, guapetona. ¿Qué tal? Pues por aquí todo bien, ¿y por ahí fuera? Por aquí todo bien, un bonito día. Sí, sí, bonito va a ser, cuando me lleve toda la pasta de aquí dentro. Bueno, con tal de que saques bien a los rehenes, a mí el dinero me da igual. Pues si los rehenes van a salir algo, igual que el dinero. Eso es lo que espero, a mí es lo único que me importa. Te robo, hay alguna unidad ahí bloqueando la entrada, ¿verdad? No quiero sufrir daños. No, no va a sufrir daños, si no, sí que se queda sin dinero. ¿Cómo bloqueando la entrada? Me refiero bloqueando la entrada, que estéis en el atraco. Sí, 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 claro. Vale, aguantar allí, ¿vale? Está Mía hablando con ellos. ¿Cuántos rehenes tiene? Que no hable. Dos rehenes, sí. Mía, no hables. Vale. ¿Por qué no puede hablar? Hay que esperar, ¿vale? No, estoy hablando con ellos solo. Vale. Necesito que me digas dos cosas. El trato ha sido bueno. ¿Cuántos rehenes tienen? Tiene dos. Dos, vale. El tercero le hemos podido sacar. Sí, tiene una pistola. ¿Pistola? Sí, yo lo veo con pistola. Vale. Esto no me fío ni un puto ánimo bobo, necesito. Porque no sé si lo cogeremos. Un momento. ¿Cuántos atracadores sois? ¿Qué me has dicho? ¿Cuántos atracadores sois? Dos. Vale. Mi compañero trabajando y aquí negociando. Son dos atracadores. Y vosotros sois dos, así que un dos para dos. Nosotros no somos dos. Todas las unidades que se encuentren latimente de comisaría cogen un subfusil, ¿de acuerdo? Sí. De cuatro, vale. ¿Cuántos podemos ir? ¿Cuántas unidades? Tienen que venir ahora de los demás. No, pero un dos para dos para que sea justo. Vamos a por el arma, jefa. ¿Cómo que no? ¿Ustedes? No, no podemos irnos, no se puede dejar esto vacío. No ni utilizarlo. Y de robo le ponemos accesorios. El tercero ha sido F total. No tienen. El traje de SWAT no lo ponemos con B. Negativo, su fusil. De 4. Le espero en el garaje. Bueno, a ver si viene el negociador. Hay un hombre abatido. ¿Habéis visto el aviso? El aviso, hombre abatido. Arriba del 320. Un PH. Me cago en sus muertos. Me encargo yo del abatido, ¿vale? Vale. Bloquear la entrada, aguantar las negociaciones todo lo que podáis. No negociéis vale, absolutamente ¿quién nada. ¿Quién está aquí en la entrada? Yo con el patrulla y... ¿Quieres negociar conmigo? Cogemos el subfusil y vale. Cogemos pues las afuera, unidades, cojo moto. No sé si me has escuchado. ¿Cómo? Necesito que me digas cuántos somos. Cena, un buen PT que te puedas comer. ¿Cómo cuánto? Brown está disponible. Aquí estamos tres. Acerte, por favor. ¿Sí? En radio. El sí. Agradecería que intentase al menos creo que con el jefecito, no se enfade el secuestrador, por favor. Que su compañero está diciendo unas cosas que me ofenderían a Sí, está conmigo. Por favor, por el amor de Dios. No sé qué le he dicho. Caballero, estas son tácticas mentales, ¿eh? Es para desconcentrarle. Era para ver si tú... Vale, vale. No sé cómo funciona eso. No tenga miedo. Bueno, un poco tarde. La vida está para vivirla. Si le meten un tiro, pues eso que ha vivido un atraco. Claro. A ver, si tengo que elegir, prefiero que se lo metan a usted, la verdad. Pero que yo le tengo que salvar. Si me lo meten a mí, no le salvo. Vale, somos. Nos faltaría solamente uno para hacer el cupo y está Bambino. Porque se lo meta a su compañero. Vale. Bambino, estás, ¿verdad? Está aquí conmigo en la puerta. Somos yo, todos. Nos vamos a tomar algo luego en el Bahamas. De acuerdo, quiero que todas las unidades se pidan menos una que va a hacer encargarse de los códigos 100. Yo me encargo del abatido, ¿de acuerdo? Vale, yo quiero moto. La voy a coger, se quedó Gambino en la puerta. A mí me da igual, la verdad, como queráis. Microphone muted.
Quédate en la puerta, que voy a cambiar patrulla y eso. De acuerdo. Ahora volvemos. Gambino. Vamos. Dígame. Le voy a mover un momento a Animo, le doy, buff. Vale, pero cuidado, estoy solo con la atacada. Ya no tardéis mucho. Vamos para allá, Charlillo. La quiero interrogar una cosa más privada. Por aquí. Me dirijo, compañero. Aquí. Se me olvidaba coger el subfusil. Eso le iba a preguntar yo ahora. Y me voy a poner el chaleco. Uy, como que la persona no está interesada. Microphone activated. Código 12. Lo del 320. Microphone muted. ¿Te vas a coger moto? Sí, tú también, ¿no? Vale. Pero yo no tengo. Informo de que el sujeto posiblemente esté hablando por radio. Vale, pues díselo a Wally, igual coges pues coche para hacer los códigos 100. Ahí tiene la moto, güey. Esa es la mía, ¿no? No, esa es la mía. Ah, vale. Posiblemente el sujeto tenga un tirador, está hablando por radio. Me pongo el uniforme de Mary, no hace falta. No, no hace falta. Microphone muted. ¿Quién sabe volar? Microphone activated. Voy a repostar y a comprar un kit. Microphone muted. No, que va, no veía el suelo. Salió, pero me no sabía dónde estaban las cosas. Es que a veces mi ordenador me falla. ¿Salió en esto? User was moved User to your channel. De acuerdo, me copiáis todo, ¿verdad? Sí. Sí.
¿Quién es el de esta la puerta? Yo, Díaz. De acuerdo, aún tenemos tiempo para iniciar negociaciones y no estamos obligados a hacerlo, ¿de acuerdo? Quiero que os preparéis. A ver cómo lo hacemos. Estoy en la puerta. Vale. Está en el... En el taller. No, el mecánico. El mecánico, el que siempre donde hacemos las mejores reparaciones y todo. ¿Da tiempo a reiniciar? Yo lo iba a hacer ahora porque... Es que me están desapareciendo el suelo y cosas. Cuidado con la cola. O sea, con las aduanas, perdón. No, están vacías. William. Pues me voy para la comisaría y luego allí para no perder el chaleco. Cuidado con los códigos. Que tengáis todos el chaleco al 100, ¿de acuerdo? Gambino, tú eres el de mayor rango, por lo tanto tú tomas mando de las negociaciones. Que negocie uno de ustedes con el cadete al lado, con algún cadete, que vayan aprendiendo. Algún cadete que no haya estado en negociación, que venga. Yo ayer estuve en una. Yo me quité el código C, que yo no estaba en código C, lo que pasa que se me... Vale, pues, cuidado con los códigos C. Interrogo, tengo una media aquí en el garaje, la utilizo, ¿vale? Negativo, ahora te saco yo uno. Tommy, ¿dónde estás? Estoy a comprar un key yo también. Vale. Negocie usted cuando venga. 10-4. Los demás, mirad los depósitos que los tengáis ya, ¿no? Efectivamente. Otra cosa. Hola, señorita. Coger dos veces el subfusil, porque solamente aquí. Si lo cogéis una vez, solamente tenéis muy pocas balas. No. Aún no se ha llegado el stock, ¿eh? Pues no. No ha venido todavía el camión para el material. ¿Qué es por la moto? También mira los que el chaleco lo tengáis al 100%, por favor. No sé si sabe usted ese término de ajo y agua. Mira, tal vez a lo mejor en la antigua tienda. No, ahí no hay. No, si no pregunto, está cerrado. No hay, sí, la han cerrado. Ahí es donde iba. Pregunte por preguntar al día. Espere, dame un segundo. Joder, no me jodas que he pillado con las aduanas. No hay kit de reparación, no les ha llegado el stock. Microphone muted. Mira que lo he mirado, No sé qué me pasa en el micrófono, que a veces se me cierra. ¿Vuelos disponibles? El HUD del almacén está mal y no se puede llegar al fondo del almacén, al final del mismo, para poder comprar hasta que lo solucione. Bueno, pues si se me rompe, mala suerte, esperaré que no se me rompa. ¿La reparo, señorita? ¿Está rota? Bueno, si quieres reparármela. No sé. Pero nos quedamos sin tiempo de negociación. Vamos a apartarnos. Aún nos quedan 4 minutos. Ay. Es para no invadir su interior. Yo he hecho gasolina y estoy. Yo me estoy poniendo ya, estoy entrando, me pongo el chaleco y voy para allá. No. Le pongo el nuevo radiador, no vaya a ser que se le haga una avería y pierda el agua y se le quede en media persecución. Vale, espero que no. Espero no pegármela al llegar hasta allí. Ahí está, ¿vale, señora agente? ¿Tengo que pagar algo? Nada. Vale. Todo gratis. Gracias. Por ser usted. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hago un código P y vengo. Yo sigo en la 10-20 de comisaría. Yo ya salgo para el banco. Microphone activated. Yo ya estoy aquí. Ir mirando los avisos por si veis algún código 37 extraño. Realizar código 6 por las zonas y las zonas conflictivas. Compa, voy a hacer una prueba de radio, dale, güey. Un vale, es el último que ha habido.
Adam 20 para Adam 10, me copia, güey. Microphone muted. Microphone activated. ¿Me copia? Microphone muted. 5 de 5, güey. 5 de 5 por mi parte. Y ya estoy. Una cosa. Bueno, ¿sabéis la zona industrial? ¿Cómo sabe cómo me llamo? Cerca de San Fiacre y el barrio de los Azules. Yo conozco a todos Dios. Ah, vale. ¿Sabéis qué zona digo, verdad? No, no lo sé. Que negocien. Si me lo dices ya quién eres. Domini, que se quede el cadete al lado. Mira, quédate también. Y los demás, coger las motos, las Meri o vehículos y hacer código así por la zona. Y por lo. No alejéis mucho, como mucho un kilómetro. Y haciendo código así hasta que terminen las negociaciones. Yo también, compañero. No, no, tú quédate que tienes que ver la negociación. Pues. Te aguanta. Los cadetes, en cada negociación tiene que haber uno para que vaya aprendiendo. 92 le daría para fuera en la NBA, Sí, sí, el otro cadete que hay, bueno, que se queden los dos cadetes que aprendan. Los demás vamos a hacer código así por la zona. Ponte ahí, más cerca tú de la puerta. Si recordad que puede haber un tirador, mucho cuidado. Mirad las zonas altas. Tenemos que empezar ya. Tirador en. Sí, vale. Microphone activated. Sí, hay que empezar ya. Sí, pues empiecen cuando quieran. Cuando quieran, adelante. Muy buenas, caballeros. Soy el negociador por parte de la LSPD. De acuerdo, estoy cogiendo el vuelo. Voy. ¿Caballeros? ¡Socorro! Caballeros, ¿me escuchan? Hola, ¿socorro? ¿Escucháis a mi compañero? No. Vale, pues es el negociador y está hablando allí. En el otro lado. Ah, vale, voy. Muy buenas, caballeros. ¿Qué tal? Voy a ser el negociador por parte de la LSPD. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien por ahí dentro? Bueno, lo primero que tengo que comprobar el estado de los rehenes. Ah, ya está, ya se lo he escrito. Vale, necesito que ellos me confirmen que se encuentran en pleno estado y que no han sido atacados por ninguno de ustedes. En ningún momento. De hecho, tenía hambre y me han dejado comer. Caballero, deje de apuntar o vamos a entrar. Su compañero le estaba apuntando a los dos rehenes. Cuando iniciamos la persecución, 10-0-0 todo. ¿Se encuentran ustedes bien, caballero? Con Sánchez, dos personas, no llegan muy lejos. Siéntense. Perdona, comandante. Bien, ¿no? Lo dicho, sí, yo sí, creo sí, que sí, es cerca de los de San Fiacre y el barrio de bueno, los Azules. Bueno, por lo que veo, son ustedes dos atacadores, no sé si es ¿verdad? Cierto, pero también pueden meterse por las vías de tren y justamente cerca de donde están haciendo el atraco. No te escucha mi compañero. De tren que se pueden creo que te está hablando el policía. Sí, te está hablando mi compañero. Ahora está atento a los bloqueos. Bueno, por lo que veo son dos atacadores, ¿no? Bajo el policía es un águila, ¿no crees, Mark? Pues los que tenemos que ser, lo que viene estipulado en la normativa, caballero. El vehículo de ¿hay alguna unidad que será para navegación? La Sánchez, ¿no? Si quieres me puedo quedar. De acuerdo, pues empezamos por la unidad para navegación. Si tú sabes mejor por dónde acaban los túneles, en el caso de que se metan para allá a bloquear. Aquí, negociador para mando, ¿cuántos sujetos podemos darle a los sujetos? ¿Cuántos segundos podemos darle a los sujetos? Lo que usted sugiera. ¿Qué cree que podemos darle? Sugiero un segundito. Está bien. Ven, cadete, así se negocia. Acaban de robar una Sánchez. Supongo que sabrán ustedes que por cada. Pues, ahora te digo. El rehén físico tiene tres bloques de negociación, ¿no? Bueno, en el norte. Que supongo que sabrán ustedes que por cada rehén físico tienen vale, tres no, bloques no de negociación. Que eso. De acuerdo, ¿qué van a querer por el primer entonces, rehén? Entonces, comandante me ha dicho que yo vaya a por Mary, el primer ¿verdad? Bloque del primer rehén, más bien. Para hacer código 100, patrulla, por favor. Que vale. Tú te sabes mejor todas las salidas de los túneles. De acuerdo. El sujeto quiere la retirada del helicóptero por el primer bloque del primer rehén. Hostia, pues si no lo retiran, me meto un Black Eagle. Ajá. Sugiero retirarlo. De acuerdo, acéptalo. De acuerdo, caballero, pues el helicóptero es retirado por parte del SPD.
No te voy a mentir, no había pensado en el Black Eagle, ¿eh? ¿Quién es? No, o sea, ninguno, no ha habido una negociación que se ha llevado para adelante, tío. Puede ser que se sientan meter por detrás de la comisaría, pero estoy pensando por dónde van a salir, si van a tirar dirección la Rambla o... O no, van a intentar bloquear. Aquí negociado del SPD para mando, el sujeto quiere retirar pinches y barreras. ¿Y usted qué dice? Lo sugiero. Bueno, de acuerdo, caballero, pues tiene usted retirada los pinchos y las barreras también. Ningún conductor en ella y arrancada. ¿Cómo procedo? De acuerdo, pues por el último bloque del primer rehén usted solicita olvidar el piano. ¿Está reportada como código 27? Lo busco. Interrogo a Villamaros los MS, eso iba a decir yo, que faltan aquí. Ya, vale, voy. Aquí mando de la LSPD para mando de MS, ¿me copia? Un momento, caballero. Negociador por parte del SPD. Negociador por parte de la 1020 de Plaza Cubos en el banco que hay. Tenemos un atraco. ¿Cómo se pone? Pues sigue. A ver, ¿cómo se pone? Una unidad medicalizada. Adelante, don. Negativo, caballero. La huida limpia no se la concedo. Dime. No hay ningún problema en saber a ti. Hemos mirado el parking que hay aquí atrás que se abre. No de importancia, sí. Entonces. Yo. El de la puerta de aquí. Informo de que va a salir el primer rehén. Vale. No, que yo no lo he mirado, ¿eh? Caballero, deje de apuntar. Caballero, deje de apuntar. Han pasado por aquí dos motos ahora. Una caballero, azul. Como, siga apuntando, rompemos las negociaciones. A 105 la tengo delante, dirección a la por delante, estoy pasando. Vale, venga por aquí. Cuidado, se va a ir. Vale. Perfecto, bueno, continuamos. Hostia, con el muy buena para hacernos con el siguiente algo, ¿eh? Aquí, ¿me puede dejar su DNI? Estoy contigo aquí, sí, en el Bonilo. ¿Me lo pasa? Negociador por parte del SPD para mando. El perfecto, quiere retirar un poco... Bueno, quiere una huida limpia. Vale, ¿dónde lo tiene y lo cojo yo? Yo lo recomiendo. Lo tengo... Sí, lo tengo en el inventario ahí. En el bolsillo, ¿verdad? Sí, en el bolsillo. ¿Hay alguna rufián reportada? ¿Como código 37? Creo que no. Aquí negociador del SPD, el sujeto quiere retirar el interceptor Ferrari. Tengo el del código 37. Con el músculo barra... Vale. Sí, estaba tardando. Vaya Tom Charles que ha tenido. Hostia, tenemos otro tú. Otro 211. Vale, informa a los usuarios de la BAT y del Vanilla. Vale, le voy a registrar. Han un segundito. Cogido, vamos, que se han ido. Claro. El sujeto por el último bloque de negociación del rehén quiere aumentar el tiempo, quiere aumentar los segundos. ¿Cómo procedo? Negativo. Pues es que todavía le queda vale, ese bloque. Vale, perfecto, y ahora y creo que ya lo ha retirado venga por todo. Aquí con los médicos que pues, nos mirarán que por si le han hecho algo. Negociar. Vale. Interrogo, comandante, voy al 300, al 211 del norte. Pero no. Pagar un teléfono hasta la tienda. ¿Cuántos estamos? ¿Cuánta hola, gente? Hola. ¿Cuántos policías estamos de servicio? Vale, estamos os lo dejo. Voy a mirar el otro. Vale. Hola, caballo. No va a llegar, Vaya, no vamos a llegar a ninguno, va a ser tontería. ¿Dónde está? Vale. ¿Se pueden ir? El otro aún ha salido. ¿No? Yo diría que sí. Partido 7. Creo que cuando la comisaría estamos muy llenos. Usted sabe lo que quiere quitar y lo que quiere mantener. No, le he dicho que los segundos no se le pueden aumentar, caballero. Vale. Déjalo. Yo sí, que salga con las manos en alto y que se entregue. Tengo que haber tenido una unidad en el norte, ha sido fallo mío. Coño, pues usted me está diciendo que quiere que le recomiende y pues es lo que le estoy recomendando yo, caballero. Pero el atraco. Literalmente, y el único policía que no está en el atraco es un cadete que le he dicho que se encargue de las tareas administrativas hasta que acabemos esto. Informo de que sale el siguiente rehén y último. Vale. Venga. Venga conmigo. Vale, después del 211, si seguimos todo, habrá que asignar sandía. Uy, madre mía, qué mal lo he pasado. Me imagino, ¿me da el DNI? Informo de que negociaciones cerradas. Pásalas, nuevamente.
Ascensiones terminadas. Vale, Mark, espera. Vayan colocándose todos en sus posiciones. Interrogo, registro a los... Por supuesto, las reuniones tienen que ser registradas. Tome y le voy a registrar. Vale. No, no, tienen que ser registradas. Vale, vale, me procedo a registrarlo. Los he registrado yo, ¿eh? Perdón, pues... Ah, vale, vale. Vayan cogiendo posiciones, los que no estén en negociación, y poniendo y activando la... Vale, perfecto, vamos por aquí, que lo van a mirar los médicos. Voy. Salte. Compañero, tengo una pregunta. Ah, ¿tenemos permiso para disparar y no abrir fuego usted, no? Ven. No. Bueno, os traigo otro. No han negociado vida limpia, por lo tanto no se le puede disparar ni a ellos ni a las ruedas si no rompe negociaciones. En caso de que se peguen la hostia y salgan corriendo, tiene que ser con taser. Procedan a colocarse. Espera. Quédate allí para darles el aviso que se coloquen todas las unidades y ahora das el aviso. Cuando se retire la unidad médica y que nos confirmen que todos los rehenes se encuentran bien. ¿Cuántos segundos son? Uno, ¿no? Un segundo. Pues yo me quedo aquí pegada. Importante, por favor, compañeros, respetar la distancia de seguridad y no os adelantéis entre vosotros, ¿de acuerdo? Sí. Cadete, ¿me recibes? ¿Que está en comisaría? Sí, te recibo. Coja un vehículo y diríjase a la comisaría de Sandy. Quédese allí por si hay otro 211 en el norte. De acuerdo. Pero... yo no puedo coger vehículos, se supone. Coja uno que hay de lado de la comisaría, lo que hay en la puerta. De acuerdo. O de los comunitarios. Necesitamos a alguien en el norte porque es que le estoy viendo que van allá por otro. Tienen que esperar, ¿no? No, más vale sí, que... Sí, que tienen que esperar. Sí, pero es que hay unos cuantos, creo. O sea, sí tienen que... digamos, si son el mismo grupo de amigos, no sé si me entendéis, si tienen que esperar. Sí. Vale. Y mínimo una hora. Si es lo otro, dos. De acuerdo, todas las unidades prevenidas, activen toda la referencia, por favor. McTominay prevenido. Ser inteligentes, por favor, lo dicho. Respetar las distancias de seguridad. No os adelantéis. Y intentar predecir su movimiento. Si creéis que va a ir o puede haber un bloqueo, os adelantáis, ¿vale? Que una unidad adelante y que se ponga adelante. No sé si me he explicado. 10-4, compañero. Recibido, más que recibido. Suerte. Ahora, antes de dar el aviso, que todo el mundo, que todas las unidades se bajen y comprueben que se suben al vehículo con el arma en la mano. Por favor. Para bajarse rápido con ella. Acordarse, no se puede disparar hasta que ellos no rompan negociaciones. Y pues ya que si es agua, negociaciones rotas directas. Vale, efectivamente, si veis con la intención de tirarse el agua, no antes, o sea, me refiero, hasta que no tengan el agua no se podría disparar, entre comillas. Pero en el salto, nada más que esté ya saltando, le pegáis cuatro tiros. Cuatro. Pero yo tengo una duda. Si ellos me apuntan o intentan abrirme fuego... Si te apuntan se considera amenaza, por lo tanto negociaciones rotas. Vale, perfecto, 10-4 y se dispara la rueda trasera o la delantera. Esto me huele a mí a código 77. Pero que flipas, esto es un código 77 increíble. Pues por eso he ordenado los subfusiles, no vamos a ser tontos. Todas las unidades prevenidas. Afirmo. Yo cuento que soy el patrulla. Segundo, otra cosa, compañero, si yo voy por delante de alguna Mary, que me adelante, ¿de acuerdo? Que me pida permiso y yo les abro paso. Vale. Microphone muted. Ah, de acuerdo. Punto era, ¿verdad? Doy el aviso en 3, 2, 1. La lluvia, me cago en su... Ahora justamente. Se pone a llover. ¡Ah! Va, suerte, es que es más dramático. ¿A quién rezan? ¿A Dios? ¿A quién? Microphone muted. También le quiero rezar para que me pase estas cosas. Ya no sé. Que a las dos culpas se van a pegar con la moto. Interrogo, al final, ¿cuántos segundos? Un segundo. Uno. Cuento yo. El cuatro. Silencio en radio, solamente quiero ver una referencia que sea la unidad que esté en cabeza, ¿de acuerdo? En caso de que se vea bloqueo, hay un coche al lado, ¿eh? Hay un coche al lado con neones verdes. Creo que es un Centorno, se está retirando la zona.
Otra cosa, si se bajan de la moto o por cualquier cosa y cambian de vehículo, también son negociaciones rotas, ¿de acuerdo? Se procede a disparar las ruedas del vehículo. Y el 4. Es 4. Con la lluvia, mi mente ha hecho plof. Vale, ¿qué pedo? ¿Cómo le va, güey? Que decía que con la lluvia mi mente ha hecho plof. ¿Se podría ir usted al norte, por favor? Que acabamos de tener un 211 y no podemos acudir porque estamos todas las unidades ocupadas en el 211 de la ciudad. Tenemos ya un cadete allí. Vale, voy para allá. Comisaría. Sí, recoja el cadete o dígale que vaya ya al 211. Nosotros estamos a punto de iniciar ya. Recién vi a alguien acá, güey, pero no sé dónde chingo fue. Lo envío a Sandy. Tiene que estar en la comisaría de Sandy. ¡Azul! ¡Azul! Madre mía, que me he resfriado la lluvia. Paco, radio limpia. ¿Qué los MS aún no se han retirado? Bueno. Sale el primero. Sale el segundo. Se monta el primero. Se monta el segundo. Un segundo. Una referencia, por favor. Mi mente está plof. No se adelantéis. Cuidado que estas motos tienen imanes entre sí. Oye, tendré que ir a este, ¿eh? Vale, jefa. Bueno, perdón, mío. Estoy yo, pero ya te digo, mi mente está plof, ¿eh? No... Vale, deja adelantar. ¿Qué pasa? Vamos por la autopista. ¿Te adelanto, jefa? Pasa. Microphone muted. Gira derecha. Te adelanto por la derecha, jefa. Me has pasado ya, ¿no? No, sigo detrás. Ah, vale, es como wey, quiero que se lo tomen con calma, hágale, güey. Pero el primer error que vean del pendejo ese, güey, lo aprovechan, güey. Microphone muted. Vale. Vamos a esperar a su error. Creo que va hablando por el móvil. 10-4-10-0-0. Hacen 180. Corremos un poco, ¿no? Cadete, sepárate más. Más separación. Va muy lento, ¿no? Porque van dos. Sí, por eso, ¿no? No adelantéis. Izquierda. Nosotros dejadlo. Que pierda, que tiene que cometer el error. Gira derecha. Sí, está haciendo tiempo, ¿eh? Gira izquierda nuevamente. 10-0-0 en zona industrial. Muchos callejones. Cuidado con la rampa que hay por abajo. Continuamos de frente, dirección norte. Se mete por un callejón. Oh, lo estoy diciendo, que os separáis. Estamos por los callejones. ¿Está bien? Va hacia los canales. Baja. Me cago en Dios. Ha bajado el agua, ha pasado al otro lado de los canales. Microphone muted. ¿Cómo bajo yo hasta allí? Bueno, van a hacer el bloqueo. ¡Bloqueo! Madre mía, no puedo pasar. Se ha bajado. Están disparando. Arriba hay uno. Va, dale de arriba. Eso. Tengo permiso para con un coche prestado. Arriba. Un abatido. Microphone muted. Yo no veo al de arriba. En el Peter, el Peter. Sí, sí, hay uno. He sido yo, lo siento, Lecudo. Creo que había uno. ¿Dónde están? Yo no veo a nadie, Laikun, a mí me han disparado desde su posición. Aquí tenemos. Sí, este está batido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Es que creo que te ha dado alguna bala. ¿Brown? Estoy bien. Había salido a ver si les veía, pero estoy bien. No me han dado en el chaleco. He mandado un aviso. Será el SPD. No tenemos visual de la moto, ¿verdad? Negativo. No. Se han escapado. Sí. Afirmo. Vale. Ese es el coche de los que han secuestrado, el que estaba detrás del Bahamas.
No estéis quietos por si nos vuelven a disparar. No van a volver. Tengo permiso para coger un coche prestado. Necesito que una unidad venga a mi posición para que me ofrezca cobertura. ¿Dónde se encuentra? Estoy arriba. Menos mal que me quedo arriba, tío. Hijo me copiáis, compañero. Sí, dime, sí. Paco. Tengo permiso para con coche. ¿Me escucháis? Sí, solicito una 1037 en Popular Street para un coche negro. Tiene pulso, necesito un MS ya. Aquí mando de la LSPD para mando de MS, ¿me copia? Aquí mando el SMS, le copiamos. Solicitamos varias unidades médicas en nuestra posición. Tenemos dos heridos de bala como mínimo. Envíen el aviso. Voy a tu posición. A ver, güey, silencio, yo 23, compa, güey. Todo atento, güey. Necesito saber, güey, qué unidades están disponibles, güey. Vale, yo también voy a acercarme. Voy a sacar de la lluvia. Ah, bueno, vais dos. ¿Cómo? No te escucho. Aléjate de aquí, que lo voy a sacar a la lluvia de camino. A la verga. Wey, ¿quién está disponible, wey? Porque necesito que alguien vaya a acompañar al cadete, wey, que posiblemente su atraco ya está comenzando, wey. Yo puedo ir, si ¿el queréis? El del norte, wey. Necesito que alguien vaya con él, wey, porque por lo menos mi atraco, wey, le quedan 3 minutos, wey. El otro tiene que haber comenzado ya, wey. ¿Qué tenemos? Esto solo, wey. Tenemos 2, wey. ¿Qué hijos de claro, wey, yo me vine al del... ¿En el norte acudan, dónde? Que acudan al del cadete, wey. Yo necesito que venga ¿dónde? Una... ¿Me podéis mandar una 1 y voy yendo? Es abajo. Mando para Venancio, güey. Que si puede, envíe una 1, güey. Paco, su moto. Envío a 1, estoy con Gambino. Vale, pero yo no, necesito pero una 1 del otro. Venancio, güey, ¿podría enviar usted una 1, güey? Charlie, ¿me copias? Momento, güey. Mía, güey, si puede bajar a Adam D, güey, y habla con él, güey. Y lo acompaña, gale. ¿Te acompaño, jefa? Marcos, ¿está disponible, usted disponible? Sí. Hola, ¿me puedes mandar una 1 para ir yendo? ¿Una 1, perdona? ¿El qué? ¿A 1? Sí. No entiendo, es que los comandos todavía no lo llevo. Músculo barra A espacio 1. ¿Voy contigo, jefa? Sí. Venga, vamos. ¿Y así? No me ha llegado nada. No llega, ¿eh? Es... Si no, que active referencia un segundo. Activa tu referencia, pues. Y vamos hacia ti. Músculo F7. Creo que hay problema, ¿eh? Porque le doy y no se activa. ¿Tampoco? ¿Y bueno, dónde? Vamos tirando, no, para no perder tiempo. ¿Dónde es más o menos? ¿Dónde está el helipuerto? ¿Va a sacar el helicóptero? ¿Viene el simbolito? En el norte, ¿eh? A mí me mandaba Sandra. Vale. Uy, que te atropello. ¿En el aeropuerto de arriba? En Sandy. En Sandy. Vale. ¿Sabes dónde es? Yo te sigo. Sí, sí, sí. Espera, y te sigo. ¿Cuántos minutos le queda para terminar? O igual ya ha acabado, igual tenemos que llegar y negociar. 20 para mando, güey, me copia. Le copio. 20, le copio. Güey, solicito un código 8, la diamante va a doblar que central, güey. 10-4. Activo tu referencia para seguirte. ¿Cómo? La referencia para seguirte. Activada. Vale. Microphone muted.
Compañero William, me conviene. ¿Qué hacemos con la moto del individuo? De 4. Aquí cadete Paco Matamoros, solicito una 1037 en medio 20. Microphone activated. Microphone muted. El cadete está en la comisaría jefa. Microphone activated. ¿Y el atraco? Está aquí en la comisaría, el otro cadete. Ah, bueno, pero vamos al del atraco, ¿no? Sí, vamos a ver si saque. Creo que aquí no es, ¿eh? En Sandy no es. Ha dicho que era en Sandy, donde el helipuerto. El helipuerto está justo aquí atrás. Pero ahí no hay tiendas. Ya, exacto, por eso. A ver si va a ser en Paleto. Compañero abatido en medio 20. Me cago en la puta. Microphone muted. Microphone activated. Pues igual es claro, en Paleto. Claro, no has dicho al lado del helipuerto porque está aquí en la comisaría. Y la comisaría está al lado del helipuerto. Pero... aquí mando para todas las unidades, ¿me copian? Le copio. Tenemos un compañero abatido. Y nosotros no sabemos dónde es el atraco. Estamos aquí en Sandy y no vemos a nada. En Popular Tree. No, el atraco de Sandy. Microphone muted. Será en Paleto. ¿Vamos tirando? Microphone activated. Vamos, porque si no, se va a acabar el tiempo. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Interrogo, ¿alguien me copia? Yo. Le copio. Que no sabemos dónde es el atraco este del norte. Hemos estado en Sandy. Yo leí que era el 24-7 de Paleto. No la ve, estoy yendo hacia allá ahora mismo. ¿Regresar a la ciudad o quedaros por el norte patrullando? Estamos yendo a Paleto a ver si están aquí. Si no, pues nada, nos quedamos patrullando por aquí. Microphone muted. Yo leí en las notificaciones que ponía 24-7 Paleto. A ver, el 24-7 vale. De Paleto. Microphone muted. Microphone activated. Igual se han ido ya. Microphone muted. ¿Dónde hay un 24-7 en Paleto? Microphone activated. Pues... no hay, ¿no? No, es el que hemos pasado por uno. Sí, lo que hemos pasado por ahí por medio. Pero no había nadie. No, pues nada, se han ido. Vamos a patrullar por aquí. Microphone muted. Y si vamos... es que claro, el cadete que está en la otra comisaría no puede venir con nosotros en moto. No, y es que además no sé si está porque no nos habla. Te está echando humo, ¿eh?
Sí, ya. Ahí es donde se puede... Un garaje de la policía, aquí no hay. Aquí hay una comisaría, vamos a ver si funciona, sí, el garaje. No, pero el personal no funciona. Bueno, mejor una moto del estado que un coche, sí, que nada. Aunque creo que no hay. Sí, está aquí. ¿Y la gasolina está funcionando? Sí, también. Ah, pues voy a repostar. Que todas las unidades retiren su referencia, salvo que no sean por el 211 del Badulaque Central, por favor. Uy, qué moto, más chula. Mira qué moto. Sí, sí. Adivina ahora cómo se llama esa moto aquí. Solicitamos de apoyo en la 1020 del hospital. Sí. Tenemos un vehículo sospechoso. Que si hay alguna unidad disponible, que acuda, por favor. José, no me salen... ¿Por la ciudad? Sí. Vamos. Voy con esto. Microphone muted. Microphone activated. Vamos hacia la ciudad. Microphone muted. Vamos para allá. Me siguen, ¿no? Microphone activated. Sí. Bueno, estoy yendo a la ciudad normal, no, no... Vale, yo me he marcado al hospital. Vale. Microphone muted. User joined your channel. Badula que es central, ¿verdad? Microphone activated. Hola, compañero, dale, que me copia. Yo le copio. Yo también. Este es el Badula que es central, ¿no? El sí. Badula que es central son 211, están ya todos, ¿no? Allí. Me ha dicho mi compañero que me acerque, que vaya para allá. Voy en camino. Microphone muted. ¿Alguien puede activar referencia? Bueno, no. Yo creo que se han ido, jefa, porque cuando veníamos, no sé si está fijado, que por el otro, por el carril directo a la ciudad iba un 4x4 negro y dos motos detrás. No me he fijado, pero seguramente se hayan ido ya. Es que hemos tardado mucho, no ha dado tiempo. Ya. Neta, ¿puedes activar referencia, por favor? Yo estoy en la autopista de señora, ¿eh? No, el que está en Badulaque Central. Ah, yo no. Nosotros estamos en la autopista de señora. Joder, entonces, ¿qué canal? No deberíamos decirle a mi alcadete que está en la comisaría de Sandy que coja con el coche con el cabello y se vaya de nuevo por la ciudad. ¿Pero no está en este canal? No sé, sí. Creo que está en Adam 10. No, está aquí, ¿no? En... Sí, sí. Sí, por pues eso. Coge el coche y vete para la ciudad. ¿No, mía? Yo no mando, yo no sé mando. Yo menos que tú, soy cadete. Y a mí me han degradado, yo no sé. Bueno, pero yo soy cadete, tú no. No sé. Bueno, lo que me diga y hago. Pues sí, vente para la ciudad, si allí de momento... Lo malo es como nos hagan otro atraco allí, que no creo. Pero sí, ves viniendo. Microphone muted. ¿El vehículo sospechoso es un Centorno negro, el del hospital? Microphone activated. Ni idea. Microphone muted.
Voy a hacer un código 6, ¿vale? Vale. Microphone muted. Yo. Microphone ¿qué? Activated. ¿Qué dices de que tú? Te ha preguntado que quién es el de la Mary. Ah, no lo he escuchado. Microphone muted. El centorno negro que decía que está pasando por el hospital se ha aparcado en un garaje central. Vale, ahora voy hacia allí. Estoy llegando al hospital. Te espero una calle antes de... Te llego en el cruce antes de girar al garaje central. Si vienes por la autopista me verás antes. Vale. Vale, estoy en el hospital. Vale, pues ven, diré, si te fijas en garaje central está aparcado un centorno negro y cuando venía estaba dando vueltas por el hospital. Vale, voy. Y ahora hay también un Dominator verde que se ha metido en sentido contrario y le está echando humo. Vale. Mira, si te fijas, ese centorno negro está todo el rato pasando por el hospital. Vale. Microphone muted. Microphone está aparcado, no veo a nadie, no he visto a nadie al pasar. Ya, ya. Tiroteo en Palomino Avenue. Voy. Vamos. Interrogo, código 12. Microphone muted. Microphone activated. Ni idea, nosotros en camino. Microphone muted. Mando para Dan 20, ¿me copia? Pon código 2 por si nos escuchan llegar, jefa. Microphone activated. Por si acaso son muchos. Lo dudo. Igual no es ninguno. Ya, a lo mejor era una destrucción. Es en el Badulaque central, ¿eh? No sé si hay que ir para allá porque serán todos ya. Es en Badulaque central, Por eso lo digo. Tiene que ser el código 12, están aún aquí. Microphone muted. Ey, aquí Venancio. Voy a entrar un momento y salir de servicio que no puedo bajar de ahí. Vale. Microphone muted. Voy a cambiar la moto. Vale. Microphone activated. Microphone muted.
Acaban de robar un centor, ¿no? Solo me salen estas del serif, no sé por qué, da igual. Sígueme, garaje rojo, acaban de robar un centor, ¿no? Vale. Te sigo. Microphone muted. Microphone activated. ¿No era eso que ha pasado por ahí? ¡Ay, que me la pego! No, yo no he visto ningún centorno a pasarnos. Se me ha roto la moto. ¿Qué dices? Sí, voy a cambiarla. Bueno, ni se mueve. Solicito una 1037 en Vespucci Boulevard para una moto del Serif. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. ¿Y si coges esa moto que tenemos ahí? ¿Cuál? ¿No la ves? Vale. Que hay una moto. Sí. Matrícula TZT031. Apúntala. A ver que no me da tiempo a apuntarla. Microphone activated. Tiene una bolsa de hierba. Joder. Se la voy a dejar, pero voy a llamar a una grúa. Solicito una 1037 para una moto en San Andreas Avenue. Microphone muted. Informo que todas las unidades procedan a ir poco a poco dejando sus fusiles en la 1020 de comisaría. Microphone activated. Microphone muted. Vamos. Microphone activated. William. Dime. ¿Me puedes mirar si el censo está muy alto para reiniciar mente? Microphone muted. A tope. Microphone activated. Vale, pues no. Microphone muted. Hola.
Microphone activated. Mando código 1 al último aviso. ETA 2 kilómetros 20. Microphone muted. Microphone activated. Código 1 al último 247. Está a 600 metros. Hay una moto. Microphone muted. Microphone activated. Un coche negro, dos, tres coches, un centorno, hay un montón de coches. 19. Es el Vanilla. ¿En el Vanilla? ¿Qué pasa en el Vanilla? Un 247. ¿Puede ser por el perro? No hay ningún perro. Revisar bien, no, ya, pero os necesito la 1020 de comisaría para que trasladéis a un sujeto a prisión federal. F4. Y con su fusil, posible que código 77, hola, ¿de acuerdo? Hola, ¿habéis escuchado por aquí algún disparo? Yo he estado en la barra, yo no he escuchado nada. No. Vale. No. ¿Puedo preguntar? Tenemos aún seguridad en los tejados, ¿le puedo preguntar acaso? Vale, igual se le ha escapado a él alguna bala. No, porque no está utilizando la pistola. ¿Y algún perro con alguna pelota? ¿Algún animal con pelota? Uf, ni idea. No te puedo decir, no tengo idea. Vale, nos tenemos que ir, pues. Vale, gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa, jefe? Microphone activated. Tenemos que ir a comisaría para llevar a un sujeto federal. Microphone muted. Uy, al garaje de atrás. Microphone activated. Microphone muted. Jefa, ¿te has subido al techo? Soy malabarista. Microphone muted. Tenemos que sacar un vehículo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos que sacar un vehículo para llevar a una federal, ¿no? Ah, pues si queréis esperaros, porque yo creo que este también se va para federal. Ah, vale. Acompáñeme, caballero. Te escucho, abuelo. Vaya trabajo más fácil, vamos. Sale del tirón de herbadura que se estrella, ve. Madre mía. ¿Desde cuándo eres malabarista, jefa? Pues la verdad es que no lo sé, desde que uso moto. Hostia. Como nunca uso moto. ¿Me despejáis la zona que tengo que sacar un... Claro. Un furgón? Fa. Dime. Ah, wey, cafecita, wey, ¿puedes sacar la moto, wey? ¿Pero lo lleváis vosotros o lo llevamos nosotros en el furgón? Haga 10-14, güey. Vale. Vale. Microphone activated. Vale, ¿quién lleva? Tenemos que ir en moto. Microphone muted.
Me sale humo. Bueno. ¿Me podéis dejar aquí en una moto? Que creo que esa es mi moto, y la otra que está enfrente también es mi moto, ya no tengo más. ¿Me la cambias esta? ¿La guardas y la sacas? A ver, bueno. Dale. Y F, ¿no? Ahora solo dos. ¿Lo necesita ya? Pues no. Vale, ahora la dejo yo. No es mía, güey. Uy. No sé de quién es, güey. Pero ahí tiene reparado, güey. Ni idea, yo la he cogido del garaje. La llama la rompe corazones. Falsa ilusiones. ¿Lo hacemos, jefa? Espera que cambie con el tiempo. ¿Quién está cantando? ¿Lo hacemos, jefa? Seguirlos. Vale. ¿Pero quién canta? Que estaba pensando yo la misma canción. Yo no estoy cantando. Alguien está cantando. Ni escucho a nadie. Yo, ¿por qué? ¿Dónde estás? En el patrulla. Vale. Ah. Estaba imaginando, estaba pensando la misma canción que tú. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Listo, se me escucha, ¿no? Vale, 20% de gasolina tengo, ¿eh? Vale, no hay pedo. Voy en cabeza, ¿vale? 10-4, me pongo a sus 6. ¿Y el otro furgón? Ah, no tengo idea, voy a darle la suma de 14 de eso. Vale. ¿Qué es eso? ¿El presidente? Mi mente está muy plof plof. Me también lo ve. Así que aguas, distancia, ¿eh? No, y tanto. Mía, ¿me has chocado o ha sido mi mente? Activated. Ha sido tu mente. Sí, tu mente, porque yo no he visto nada. Vale. ¿Interrogó el otro furgón que han dejado aquí? Ni idea, es lo que he preguntado yo. 10-4, solicito una 10-7 entonces. No, no, es mío, Willy. Tienes el furgón para ti solo, te quejarás. Eso es. ¿Qué te pasa ahí, güey? Mía me ha dado ahí, seguro que no ha sido en mi mente solo, ¿eh? No, no te he dado, ¿eh? Joder, pues en mi mente ha sido clarísima. Y en la de. Y en la del sujeto también. No, el que está detrás mío, ¿lo ha visto que le he dado? No. ¿A qué no le he dado? Yo le he visto. No. Lo he visto derrapar. Yo de hecho he visto que se ha chocado, no sé con qué. Yo le he visto derrapar, sí. No sé. Sí, exacto, igual que yo.
Yo lo que he visto ha sido que tú más que más iba por delante. Y una moto que ha girado una furgoneta. Ya, ya, pero bueno. Ya ves que la ha girado. No, pues sí, sí, sí. Por X o por Y. Mi mente ha derrapado de repente. En la mía. Qué fácil que tiene fuerza en los brazos para girar una furgoneta con una moto. Mía, que es muy cabezona. Pues la verdad es que sí. Sí, sí. Microphone muted. Si se ha subido a un techo con una moto, yo me quedo flipando. Ya ves. Aquí un mando para las unidades que han participado en el 211 del Badoloque Central. Interrogo, ¿están seguros que el sujeto que llevado al hospital ha participado en el 211? Afirmo, güey, la cosa es que no, él no portaba arma. Ah, 10-4. Pero va vestido de negro, güey, lleva una bandanita negra, güey. Cadete Paco Matamoros y el oficial segundo Dominic Brown van a realizar una 10-15 a la prisión federal. 10-4. He visto como que se ha caído el furgón, ¿eh? Quietos, sí, se ha caído. Brown 9, ¿me copia? ¿Le copio? Ya que nosotros hemos tomado un camino alternativo, güey, por evitar código 77, güey, en el camino principal que siempre utilizamos, güey, tome la secundaria, güey, ya que por ahí está limpio, güey, no se van a encontrar con un 77, güey, que era para este, güey. Interrogo, ¿la secundaria por qué parte? ¿Por la zona rica? No, güey, la secundaria del camino que está al lado de la autopista, güey. 10-4. La señora Roth se llama, güey, está al lado de la autopista, señora. Es por la mansión, ¿sabes, güey? La que llega a la 68. Vale, listo, vamos. Es cosa de mente más que volar. ¿Cómo va? No, pero porque muchas veces... No, ya le digo, es frecuente. Microphone activated. Microphone muted. Caballero, conmigo. Hasta el fin de los días. Venga, vamos. Efectivamente. Lo que queda. Y lo que queda. ¿Por aquí? Bueno. Espera. ¿Escoltamos el otro furgón, jefa? Espera, primero vamos a meter a este federal. Además, creo que ya van dos. Ok. Vale, en esa PDA registre sus huellas, ponga sus datos y demás, ¿vale? ¿Os podéis ocupar vosotros? Tengo que salir a fumar un cigarro, este se me va a matar. Sí. Al
gracias. Ya, se lo entrego. Vale. ¿Qué tiene? Vale, vamos por aquí. Deje todos los objetos que puedan pitar aquí. Uy, yo no. No, usted no pase por ahí. Creo que no tengo nada. Vale, vamos por aquí. A la salida le darán todo. De acuerdo. Ahora entra por aquí y se cambia de ropa. Microphone activated. Interrogo, ¿cuántos meses serán de federal? 48. Gracias. Microphone muted. No, sí, gracias a usted, joder. Ay. ¿A mí? ¿Por meterle a federal? Era ironía, coño. Vamos. Es lo que queda ahora. Siga para adelante. Epa. Sí, es una instancia muy bonita aquí. ¿Lo va a pasar de bien? ¿Usted ha estado o cómo? Yo sí. Vamos. Jefa, ¿qué? Ayer trajo una chica aquí. Pasar, ¿eh? ¿Sí? Ayer trajo una chica aquí para encerrar y decía que cuando saliera me iba a invitar a una cerveza. ¿Por qué? Ah, yo qué sé. ¿Ligaste en federal? No, le dije que cuando salga estará caliente la cerveza. Y tanto. Espero que la deje en la nevera, coño. ¿O qué? ¿Qué ligones has hecho, eh? Si no hice nada, solo le puse multas. Pues le gustó, para que veas. A ver, pare aquí, 48 meses, ¿verdad? No me queda otra. Vale, pues ya está. No, ya veo. Bueno, pues nos vemos a la salida. Adiós. Si es que sigo vivo. Seguro que venga. Sí. User joined your channel. Vamos. Nieto. ¿Qué pedo? ¿Va a coger mando? ¿Qué? Si va a coger usted mando, yo voy a hacer 10 días. ¿Abres tu abro? Que yo venía a comisaría a hacer mi 10 días con pasado. Vale, no, que se queda Willy mío. Eso. Si quieren quedar, si no, el que quiera hacer el 10-10, bastante hemos hecho esta noche. Sí, yo no se ha completado muy bien. Bastante bien. Con los pocos agentes que éramos, lo hemos hecho de lujo. ¿Y Venancio? Nada, que me he confundido de radio, perdón. Vale. Gracias, chicos, nos vamos. Si vaya al hielo, invito a un té buscado. Yo tengo el estrés súper alto. Estás muy estresado, pues también te invito. Tengo 60. En esta voy a tener igual. Mi pulsera. Un servicio a todos. Igualmente. Un servicio. Buen servicio. Buen servicio. Microphone activated. ¿No sabes llegar al hielo? Sí, al hielo sí, pero voy a comisaría. Vale. ¿Quién se queda? Yo me quedo, pero si me quedo yo solo no puedo quedarme. De acuerdo, compañeros, que todas las personas que quieran realizar de 10 lo tienen concedido. Que todas las personas que se queden en servicio pasen a esperando asignación, por favor. Pero ¿qué altos cargos se quedan? ¿Tú te quedas? Me quedo yo como mando.
Vale. Aunque también les informo que yo no voy a estar mucho tiempo más. Yo me voy a quedar de servicio, pero... O sea, yo me voy a quedar en esperando asignación, pero voy a realizar el 10-10 por tener comunicación que estoy en federal, en un sujeto. Y yo voy a hacer el 10-10. Microphone muted. Microphone activated. Porque tengo mucho estrés y además tengo que ir a hablar con los médicos. Microphone muted. ¿Me cobra las multas, jefa? Que te las cobre yo. O ya no puedes. ¿Pero qué multas son? Pues unas que he puesto esta tarde o esta mañana. Ah, que no si te acuerdo. Las cojo, sí, claro. Sí. Sí. User left your channel. Si me lo das, lo subo ya. Vale, voy a ver cuánto era. Microphone activated. Microphone muted. Hola, Mr. Chicle de Melón. Espera, que voy aquí fuera, mientras... ¿Estarás en el hielo? No me oye. Yo sí. Sí. Vale, voy a la terapia con los médicos y luego si eso voy allí. Hombre, me alegra escuchar eso, que vas a terapia. Pero si llevo yendo desde que salís de psiquiátrico. Hoy parece que se te nota bastante bien. Sí, bueno. Disculpen, hablen. Yo creo que esas cosas la pongo abajo porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Hombre, que una oficial, sargento, su... no sé cuál será su rango, salga del psiquiátrico, yo qué sé. ¿Y qué pasa? ¿No puedo estar loca y trabajar o qué? ¿Estás haciendo terapia? ¿Estás haciendo terapia? Voy a ir hasta sano, Caballero. Ah, ¿Tiene miedo de mí? No, no le voy a hacer nada, Bueno. No. Lo peor es que no sabe por lo que estuvo. Si lo supiese, a lo mejor no hablaría así, ¿verdad? Porque... Bueno, un momento. No, tranquilo, no se lo vamos a decir. De eso, no, ¿Por qué no me lo van a decir? Yo creo que se iría corriendo de aquí si supiera por qué estuve. Poli. Bueno, no pasa nada. Hace 8 meses me metieron en prisión. Y no sé yo. Me dijeron los delitos que cometí, pero no me dijeron qué exactamente pasó. Ahora se lo comunico, déjame acabar con una cosa. Escúchame, acaban de bajar a buscarte a este hombre a los calabazos para darte comida. Llama a Willy y decirle que está aquí. Vale, cuando quieras que me lo das, sí. Vale, son 68.450 de... Caitz Ugarte. 68.450. Ahí se lo entregó. Vale, está apuntado la multa que está pagada, ¿no? Es la última, sí, tiene que estar pagada. Vale, yo solo lo meto y ya está. De nada. Vale, sí, exacto. Perdón si no me escucho. Vale. Aunque yo ahora no sé si puedo meterlo. Cadete, por eso. ¿Cómo se busca? ¿Quién se va a quedar de servicio, compañeros? ¿No? Yo me quedaré un rato más. Vale, usted se queda. ¿Charlie? Negativo. Yo me quedo. De acuerdo, Charlie. Te subo afuera de servicio, ¿de acuerdo? 10-4, buen servicio. Buen servicio. User was moved out of your channel. User left your channel. Aquí cadete Paco Matamor esperando la asignación de patrulla. Usted se queda también, diría, ¿verdad? Ándame copia. 10-23, Paco. E4. Microphone activated. Microphone muted. Jefa, ¿usted se queda? Microphone activated. A ver.
De acuerdo. A ver cómo me lo monto yo con tres cadetes. No, 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 no. Ves a hacer terapia. Te subo afuera al servicio. Ah. You were moved. Microphone muted. ¡Ay! Joder, pero... ¡Ay! Yo no sé ni quién era, güey. Que llevo pasado la vida. El joven que... La chinga, ¿yo qué estaba? Yo no me acuerdo, no sé quién verga eres. Que lo que mi F Carbo. Que lo que es, Melena. ¿Por una tienda? Porque tu compañero te metió un culatazo, creo. Ah, chinga, este es el del... Sí, sí, es este. ¿Pero qué haces, Paco? Perdón, me he equivocado. Güey, yo le digo una cosa, güey, a ti y a tu compañero, no vayan por ese camino, güey, porque se mueren de hambre, güey. Yo creo que aguantan, o sea, sobreviven más buscando un trabajo, güey, que aunque le pegue una miseria, güey, que robando, güey, la neta. A ver, el error de... A ver, güey, jefecita, güey. Jefecita. ¿Cómo que hablo mucho, güey? Güey, mi carro está en el estacionamiento, güey. Buen servicio, compañero. Ahí está, güey. Bueno, te llevo al hospital, güey. Tengo el coche acá, güey. Si es que no me lo han robado, güey, ¿sabes? Ah, pues mira, está ahí, güey. Dale. Ahora, güey. Dale. Se me coloca el cinturón, güey, porque nuestra mente anda un poco, ¿sabes, güey? Dale. No, güey, la mía también, así que por eso le digo, güey. Puede ver algo que a lo mejor no, güey. Puede ser que se esté muriendo, pero no, güey. Dale, tranqui, güey. Dale. En el psicólogo. Mike, ¿qué Mike? Ah, chinga, ya sé qué. Sí, güey. ¿Cómo que tu hijo? Ah, chinga. ¿El lago? ¿Tu hijo? Ah, no, ni idea, güey. Chinga. Güey, la próxima me cierra la puerta, güey. No me enojo, si cierro la puerta, chinga madre. Hola, mía. ¿Qué pedo? Hola. Vale, espérate, vamos a una sala un segundo. No, güey, yo no. Yo si quiere veo cómo hace la terapia, güey, pero me dice no, güey. No, güey, estoy como tu tutor legal acá, güey, ¿sabes? Sí, güey. Vamos. Cuenta. ¿Qué dices? ¿Y no me invitasteis a la boda? ¿Y qué fue? ¿Periodista la boda? ¿Sin invitados? ¿Y así? Uy, ¿quiénes estabais? Cuéntame. Está el jefecito... Ah, el jefecito, tu jefecito. Ah, vale, pensé que decías mi jefecito. Hombre, a ver... Si no está Wally, me preocupo, la verdad.
Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Camino y su mujer se van a casar en algún momento de su vida? ¿Pero no iban a hacer boda? Yo recuerdo que me invitaron. No, no, si siento, estoy. ¿Estás en código OC? Sí. Vale, espera un segundo. Es que tenía la radio puesta y para que no... Ah, vale. Es que no sé si la escuchabas o no, pero por si acaso. Tengo hambre, voy a comer. Sí, come tranquila, estás en tu despacho. Yo te digo que es el despacho del jefe y hasta esto tú más tiempo que él, así que imagínate. A ver. ¿Qué tal va la vida? De maravilla. ¿Qué novedades, qué te ha pasado desde la última terapia? Bueno, desde... Pues... A ver, vamos a hablar. Pues a ver, tuve terapia con un Bulbasaur aquí. Un segundo. Quiero recapitular a cierto día que nos encontramos y digamos que no estaba muy bien. Cuando le pegué el puñetazo a ese chico, ¿verdad? Sí. Se lo merecía, claramente se lo merecía. Pero bueno. Wally te dio... Sí, estuve tomando la medicina, sí. Vale, muy bien. Me tomé todo el bote, como me dijisteis, de golpe. Y entonces me echó la bronca el médico y me hizo un lavado de estómago. Porque me dijo que todo el bote no, que es de una en una. Mira que le dije a Wally. Cada 8 horas una pastilla. A mí un médico me dio todo el bote, pues claro, me lo tomé. Hombre, no vas a tener que venir todos los días al médico y comprar bueno, una en una mía, pues, por favor. Después de eso, hice terapia con Bulbasaur aquí, en la otra sala que tienes ahí al lado, a la derecha. Bueno, pues sí. Le pedí la baja, pero al final no la cogí, porque me encontraba muy mal, pero ya estoy muy bien. A ver, es que son unas pastillas calmantes, es normal que a lo mejor de baja de ánimo, o sea, estuviese baja de ánimo y así, pero vamos. Sí, pero ahora ya estoy muy bien. Ya te terminaste el bote, ¿no? Sí. Bien, vale. Eso es un buen paso. Vale, y desde entonces, ¿qué tal te encuentras? Estoy muy bien. Vale, y otra cosa que te quería comentar. A ver. ¿Qué pasó ayer? ¿De qué? Ayer te casaste, ¿no? Sí. Joder, pues menudo día, casi te ahogas, sí, claro, te casas... por eso, por lo de que me casi me morí, pues entonces igual se preocupó mucho. Que no te moriste, que estás aquí... He dicho que casi. Ah... Y entonces, pues eso, pues como Wally se preocupó mucho, pues se quiso casar conmigo cuanto antes. Ah, es que eso quería saber yo el orden. Y yo, pobre Wally, si no el disgusto. Pues por lo que me dijo, yo estaba llorando mucho. Pues normal, yo también lloraría. Y Black también estaba llorando mucho. Hombre, Black es normal. Sí, es normal que llore. Sí, te quiere mucho. Ah, creía que lloraba por todas. ¿Cómo que por todas? No, como has dicho, es normal que llore, digo, llorará por todas, pues. No, porque le importas mucho. Ah. ¿Te tiene un cariño especial? Sí, lo sé. Y, a ver, y anímicamente, ¿qué tal? ¿Cómo recuerdas a tu hermano? Pues lo recuerdo muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Toby, Tom, no? Tom, ah, Tom. Uf, ya decía yo. Tom Smith. Hombre, me imagino que sea Smith y no Scott. Sí, y ahora es Will Smith. Con quien me he casado es Will Smith y somos señor y señora Smith. Ah, vale. Más roto que nada. Has dicho dos frases encadenadas que me habían partido un poco, la verdad. Te has quedado muy callado. Digo, ¿qué pasa? Sí, no, que había entendido yo otra cosa y me había aturdido mucho. Y espera. Lo sigo yendo a visitar. Eso es bueno. Pero ya no duermo allí. Yo visito a mi hermana. Cuando puedo. Sí, yo también hago ya eso. Antes dormía allí. Hombre, es que eso no lo puedes hacer ni ya. No, ya no lo hago. Te iba a decir, ¿cómo puedes dormir a la intemperie? Pero bueno, el último recuerdo que tengo contigo es durmiendo en el garaje, así que tampoco estoy para hablar. Por eso. Y pues mi abuelo Paco dice que estoy embarazada porque dice que se me escucha un bebé en la tripa. Llorar. Espérate, que aquí hay novedades que me estoy perdiendo yo. ¿Desde cuándo Paco es tu abuelo? Desde que él se lo inventó. Ah, vale. Entonces es el abuelo Paco, no le puedo quitar la ilusión al hombre. Tiene, o sea, ya Paco una edad... ¿Va a tener nietecitos? No, que no puede tener nietecitos, si no, no es imposible. ¿Cómo es imposible?
No. Sí, dice que estabas embarazada tú, ¿no? Que no lo estoy. ¿Seguro? ¿Y tan seguro? ¿Que ha venido el Espíritu Santo? Bueno, yo no sé lo que haces con Will y dejas de hacer. Nada. ¿Pero cuánto lleváis? Pues un tiempecito. ¿Y no habéis hecho nada de nada? No. ¿Nada de nada de nada? No, me ha dado la mano. Joder, qué caballero es Will. Y me ha dado 3 besos. ¿Solo 3? Sí, los tengo contados. Tengo como Will. No iría para monje, ¿no? Hostia. Con Will, madre mía. Bueno, ayer me dio 1 en la boda, así que 4, ¿no? Hombre, es que si ya no te ves a la boda, me preocupo. Me dio un besito así, un mua, y ya está. ¿Y qué tenéis pensado para hacer de luna de miel? Pues no sé. Qué pintan sabrosonas, dice. Trabajar. Patrullar juntos, imagino. Trabajar en vuestra relación amorosa, sentimental, o trabajar de trabajar. Trabajar de trabajar, trabajar en nuestra patrulla. Ah, ¿os lo habéis comprado ya, el vuestro? Sí, nos los dan al empezar a trabajar cuando nos suben de rango. Es nuestro. Uy, ¿y cuando te despiden te conservas el coche? No. Uy, se leí una pasada. Ah, me han degradado. ¿Qué dices? ¿Y eso? Sí, ya no soy jefa, ahora yo ya no sé lo que soy. Pues porque ayer pregunté cómo entrar al departamento de asuntos internos. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sigue contando. Sí, sí, no, así ya está. Ah, vale, o sea, ¿y tu jefe tiene algún tipo de problema o...? No, se pensaron que estaba como que quería poner en duda el trabajo de la persona de asuntos internos. ¿Y por qué? Si solo preguntaste que querías trabajar ahí. No, que quería trabajar no, yo solo pregunté que cómo se accedía al departamento de asuntos internos. ¿Pero cómo lo preguntaste para que pensas en eso? Pregunté, ¿y cómo se accede al departamento de asuntos internos, pues? El pues maño que no falte. Y nadie dijeron, mira, despedida, o sea, degradada. No, por lo visto me han degradado esta noche, ¿por qué me lo han dicho mis compañeros? Ah, pero tú ni lo sabías. No, porque es que yo no estoy en los grupos de mis compañeros. ¿Cómo que en los grupos de tus compañeros? Todos nuestros compañeros estamos en un grupo de WhatsApp, pero yo no estoy. ¿Y tú por qué no? Porque me salgo. ¿Y por qué haces eso? Porque soy mía. No, no, eres tuya, no mía. Sí, sí, soy mía, entonces hago eso. Sí, un poco tuya sí que eres, la verdad. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Es Mía se ha unido al grupo y en los 3 segundos Mía se va del grupo? ¿Cómo va eso? No, ya no me uno directamente. Vamos, que ya ni te invitan, pasan, ¿no? Sí. ¿Y si se puede preguntar por qué te sales? Pues cuando me enfado me salgo. Por ejemplo, ayer si hubiera leído que me degradaban ya me hubiera salido. Pero como no estaba no tuve que salir. Madre mía. Tú vas un poco por libre, ¿no? Sí. Ya veo, ya. Pero, cualquier día pero, te vuelvo a ver de cadete y no ni todavía lo sabes. Pero que mi trabajo lo hago bien, ¿eh? No, no, si no lo pongo en duda. Tu jefe es quien lo pone en duda solo por preguntar cosas. Sí. ¿Tu jefe quién es, por cierto? Noah. Ah. ¿Ya no has ascendido a Will, no? No sé, imagino. Es que como ahora es el que habla por radio, digo yo lo mismo. Claro, porque es más rango que casi todos. Entonces la han ascendido. Pues no sé, imagino. Tú antes eras superior a Will, ¿no? Hombre, yo era la segunda jefa. ¿Y ahora qué eres? Que no lo sé. Oficial, creo, lo que está por arriba de cadete, yo qué sé. Joder, pero te han descendido mucho, ¿no? Sí. ¿Pero cuántos puestos te han descendido? Todos. Pero... Porque cadete no se puede volver. Creo. Sí. Vamos, no, por lo que estás diciendo, si pudiese volver estarías en cadete. No me importa.
Le malo la gorra, pero... Madre mía. Hostia, si tienes un primo o hermano. Sí, tengo dos o tres primos por ahí. Madre mía. ¿El Tito Julio? Sí. ¿Dice que es primo o tío? Y yo qué sé. Le dije un día que era mi primo y se lo ha creído. Aquí las familias nos las hacemos enseguida. Sí, ya veo, ya. Ya tengo abuelo, primos, marido. Yo tengo novia. ¿Y dónde está Candela? Digamos que está de vacaciones. Ah, qué bien vive. Lo único que ella quería tener vacaciones más largas. Ah. Yo he estado de baja. Ya. Forzada. ¿Sí, te has enterado? Sí. Esta mañana no te has asustado. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Espera un segundo. Me estaba hablando tu marido. ¿Y quién? Pues tu marido, el único que tienes. ¡Ah, Wally! ¿Cuántos maridos tienes, es que mía? No estoy acostumbrada a estar casada. Ya me he dado cuenta. ¿Qué última pregunta es qué marido, sabes? Menos mal que no lo has escuchado, si no... Se te hubiese faltado decir, ¿cuál de todos? ¿Salía de servicio? No, es que ha batido a alguien. Ya, ya estamos, ya se está metiendo en líos. Que no se me he perdido. ¿Qué te estaba diciendo? No sé. Es que me ha hablado Wally y me ha desconcertado. Desconcierta a todo el mundo, Wally, Espérate, ¿qué pienso? A ver. A ver, piensa. El Tajo. ¿Cómo? El Tajo. Madrid. Sí. Te estoy respondiendo a la pregunta. Ah, no, espérate, no, es que quiero seguir, la conversación está interesante, pero es que se me ha olvidado. Ah. ¿De qué estamos hablando? Pues no me acuerdo, es que también se me ha olvidado. A ver, cadete, no, eso ya lo habíamos hablado. Joder, qué rabia, sí, que si esta mañana te has asustado. Pero si me has asustado, ¿de qué? No, es que estabas en radio y he dicho hola y me he movido muy rápidamente a otro canal. Pues no me he dado cuenta. Vaya, por Dios, yo que solo quería asustar. Pues no me has asustado porque no me he dado ni cuenta. Vaya. Y bueno, ¿qué tal va tu primer día como oficial? Pues normal. ¿Qué tal al mando de Will? Bien, me manda bien. Menos mal que al menos te mando trabajando. Sí. ¿Puedo contar un momento todas esas frutas, vale? De los cuadros. Un segundo. Vale.
Vale, que se me dormía la pierna. ¿Qué tal? ¿Ya contaste bien? Sí, ya las he contado. Sí, sí, ya escucho cómo las cuentas. Sí, es que es mi tripa, que tenía mucho hambre. Mucho, hay que alimentar bien la tripita. Sí, a eso el abuelo. A eso el abuelo llama bebé. Y por eso me dice que tengo un bebé en la tripa. Ah. Claro. Está pues un poco loco. Alimenta la tripita, hombre, pobrecita. Sí. Voy a comer. A estas horas la tripita tendría que estar dormida. A ver qué tengo para comer. Una hamburguesa, qué rica. Rica, rica, delicios. Sí, pues eso, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando que tu tripito tenía hambre. Sí, pero sí. Antes de eso. Pues de algo estábamos hablando, como antes. ¿No te has olvidado? Pues sí, tengo muy mala memoria, ¿vale? Joder, pero peor que yo, ¿eh? Pero soy horroroso, espérate, que tengo que pensar ahora. Eso, ¿qué se siente? Creo, bueno, no sé si te había preguntado esto, ¿no? ¿Qué se siente al que tu pareja te manda? Sí, me lo has preguntado, te he dicho que bien, que me manda bien. Ah, sí, es verdad, que te había comentado que menos mal que te mandan algo. Sí. Espera. ¿Qué pasa? Ay, que... Espera. Es que en ocasiones estornudo de una manera muy extraña. No, ya, ya. Qué dolor de nariz. Joder, que estornudo muy fuerte. Ay, qué dolor. Joder, se me ha vuelto a olvidar de qué estamos hablando. ¿Qué tal mi primer día como oficial? Ah, vale. Joder, qué memoria la mía, me cago en Dios. Y yo soy filósofo, o sea, psicólogo. Filósofo no sé yo, ¿eh? Psicólogo, sí, filósofo, uff. Joder, hoy no es mi día, macho. Falto 3 días y se me olvida hablar, escribir, leer. Ay, por favor, qué mal. Pues sí, me va bien. O sea, déjalo. Sí, me va bien, me va bien. Sí, como filósofo. Sí, sí. Pues mira, te veo bastante bien. Si quieres seguir viniendo, pues te dejo. Y así hablamos. De nada en especial, pero hablamos. Y si no, pues hablamos en algún otro sitio. Sí, yo seguiré viniendo. Sí, total, no pierdo nada. El tiempo. No, tengo todo el tiempo del mundo, tranquilo. Ay, por favor. Joder, otro aviso. Un aviso, venga, vete a trabajar. ¿Cómo lo sabes? Porque te lo he oído, tu móvil tiene sonido, ¿eh? No jodas. Claro, hace pi, pi, pi. Ah, pues no lo sabía. Pues va a ser mi último aviso y voy a hacer mi 10-10. ¿Quién hay aquí? No sé. La verga. Ay, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no has entrado? Yo pensé que se había ido. A ver. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Está todo correcto, ¿no se portó mal, no, güey? No, hombre, mía, siempre se porta bien. Vale. Sí, sí, más buena que el pan. Hostia, qué pesados, me voy, que tengo 20 avisos. Vaya, güey. La verga, me chocaron el carro. ¿Por qué no se me abre ahora? No se te abre. ¿La puerta no se abría? ¿Y tu coche? Mira, me hicieron llevarlo para allá y me lo chocaron los pendejos, no sé qué todo. Pasa rápido, güey.
la que ver. Vale. Oye, ¿qué pedo? ¿Te llevo para el hielo o vas a ir a trabajar que el pobre Willy Wally está con dos cadetes, güey? Pues iba a ir al hielo. Tengo el estrés, mi pulsera 66. A ver, chinga, la mía 79, güey. Si me ha dicho algo, bueno, no te he escuchado, ¿eh? No, no he hablado. Chinga. ¿Por qué no sale de trabajo? No te escucho. Nada, no te escucho. ¿Hola? ¿Hola? Hola, wey. ¿Que por qué no sale de servicio, digo? Pues solo tienes que averiguar tú, ¿no, güey? No sé. ¿Qué quieres que le diga yo, güey? Yo no, nada. Ah, porque que yo no sé el motivo, o sea. Entonces por eso, güey, ya está en tus manos, güey, sacar la respuesta a esa pregunta, güey. Ah. Claro, güey. A la verga, eso en mi ojo no estaba, güey, me di cuenta tarde, güey. Bueno, antes que sucediera, ¿verdad? Este pendejo, güey. ¿Dónde vas? Al gasolinero, güey. Ah. Que por eso venía apurado, ¿sabes, güey? Porque ya estamos casi sin nada, güey. Ah. Y así de la nada, güey, de repente mis ojos vieron una camioneta, güey, que antes no vieron. Yo no la he visto. Mejor, güey. Pero casi nos metemos sendo putazo, güey. Sí. Chinga, ahora quién verga me está llamando. Pues mira, fíjate, me llamó el Willy Wally, güey. ¿Qué te dijo? Que tenía mucho trabajo, güey, que le salieron dos robos, güey, y de ahí ya hacía el día a día. Madre mía. Pues sí, güey, madre tuya, güey. Y con dos cadetes. Y con dos cadetes, güey. Uf. Serviciante, güey.
muerto. ¿Quién ¿Sí? eso? Qué raro. Ahí va, hay un muerto ahí. Sí. Dos muertos. Uy, uy, hola. No me ve. ¡Ay! Pero... La verga. Oigan, Ya ve, si no fue para tanto, ve. A ver, ¿qué daño? Me has reventado con la puerta. ¿Para qué te bajan de tiempo, ve? Porque siempre lo hago. Chinga madre. Que tengo tiempo que ya que andamos en auto, ve. Dinos. ¿Qué pedo? Allá sí en un duro unas 4 personas. Bueno. ¿Qué, güey? No, que pues que estaban peleándose ahí y ahí hay 2 personas heridas. No sé. A la verga. ¿Y qué pasó? Oye, ¿por qué están peleando? ¿Cómo? ¿Y por qué están peleando, güey? Es que habían otros que se fueron. Les dieron una golpiza a esos. Esos dos. A la verga, a ver qué pedo. Y nada, llamé a la policía, a los MS. La chinga. Ese sí tiene, a ver el otro. Pero... Tiene mala cara, ¿eh? Los sujetos que le hicieron eso a estos dos muchachos se fueron en una camioneta. Una 4x4. ¿Y no se sabe por qué se han pegado? Pues no sé, vino un moro, no sé, un moro dijo que ese era un, que era gay, porque tenía esa camiseta, y estaban ahí, estaban peleando ahí. Vaya, yo no me metí, porque con tal que ellos se peleen y no toquen mi moto, ellos se ven. Buenas. Hola. ¿Qué pedo? ¿Llegan los MS? No. No veo. Joder, pero si los he avisado. Sí, ya envié como 4 avisos y no. Nada, ¿no? Tenían cuando, mucho trabajo. Claro, cuando me lo dijo usted, automáticamente mandé el auxilio también. Yo estaba con ellos antes y tenían mucho trabajo. Ya, imagino. Y quería retener a los que hicieron esto, pero salieron corriendo. ¿Vio la cara? No, sí, iban destapados. Joder, iban con una chaqueta negra, uno iba con la camiseta azul. ¿Pero qué han venido? ¿Les han pegado porque sí se han ido? No. Ah, vale. Es porque estaban, uno creo que estaba borracho, no sé. Vale. Y encima uno me pega con la manopla. Joder. La verdad. ¿Está bien, no, compa, güey? Sí, estoy bien. Está bien, tengo vendas, ¿eh? Ahí en el coche, si quieres te doy. Una venda, por favor. Voy. Oh.
Os podría ayudar, pero es que no estoy de servicio, chicos. No sé. Hola, buenas. Uy, hay una señora ahí tirada. Dos. Sí, dos. Tarde. No, esto es el pan de cada día en el hielo. Creo que hay algún compi mío. Está Dani, creo, de servicio. Pues, ¿me escucha? Que... Están muy ocupados los dos, güey. ¿Qué pedo? Cuando pueda, baja un segundo, pero... alucinación. Sí, ya. Vale. User left your channel. Madre mía, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué dos? Si este señor lo he tenido yo en el... Peleas entre borrachos. Ya. Yeah. ¿Vamos a tu trabajo entonces? No mames. User joined your channel.